Buenos días. Buenos días a todos. Damos comienzo al pleno de hoy miércoles 22 de febrero y con, con carácter previo al primer punto del orden del día, me gustaría proponer la lectura de las dos declaraciones institucionales... ¿Las hacéis al final? No las hacemos al, pri al principio, ¿no? ¿Al final preferís? ¿Al final? ¿Eh? ¿Mejor ahora? Ah. Pues que eso pienso yo, <laughs> que el orden del día <laughs> le fijo yo, pues... Bueno, como es la primera vez que hago una aquí, yo siempre en toda la vida las hemos hecho al principio y por eso... Pues aprobación si procede el acta de la sesión anterior. Grupo Ciudadanos. Favor. Grupo Ganemos. Grupo Ganemos. Es el acta. <laughs> eh, Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Grupo Popular. Grupo. Grupo Popular. Sí. Queda aprobado el acta de la sesión anterior. El punto 2 es la adopción de cuentas de resoluciones adoptadas por la presidencia y los diputados delegados. Punto tercero del orden del día de lectura, el señor secretario. Buenos días. Punto número 3, acción territorial. Corrección de error material en acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2016, relativo al presupuesto y distribución de la financiación de la obra número 163-2017, renovación de pavimento de hormigón en la plaza de Valdespina, en Amusco, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el ejercicio 2017. ¿Alguna cuestión? Grupo Ciudadanos. Eh, procedemos a la votación. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Queda aprobado. Pasamos al cuarto punto del orden del día, de lectura del señor secretario. Punto número cuatro. Propuesta de cambio de denominación de la obra número 258-2017, pavimentación con mezcla bituminosa en caliente de las calles Luis Vives Conde Garay y las huertas en Saldaña. Salvo que haya intervenciones, pasamos al turno de votación. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Queda aprobado. Pasamos al quinto punto del orden del día. De lectura, el señor secretario. Punto número cinco. Propuesta de modificación de los planes provinciales de 2017 a solicitud del Ayuntamiento de San Cebrián de Muda. Salvo que haya alguna intervención. Pasamos a votación. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Punto sexto del orden del día. De lectura, el señor secretario, por favor. Punto número seis. Propuesta de modificación de los planes provinciales de 2017 a solicitud del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. Pasamos a votación, salvo que haya intervención de algún portavoz, Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día de lectura al señor secretario. Punto número 7, propuesta de resolución de recurso de reposición de la Junta Vecinal de Páramo de Boedo contra acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de negatorio de solicitud de subvención para acondicionamiento de parque infantil. Intervenciones o Grupo Ciudadanos? A favor. Grupo Ganemos? Sí. Grupo Socialista? Sí. ¿Y Grupo Popular? Sí. Pasamos al octavo punto del orden del día. De lectura, el señor secretario. Punto número ocho dentro de Hacienda, Cuentas y Presidencia. Dación de, de cuenta de los informes de morosidad del cuarto trimestre de 2016 y el relativo al periodo medio de pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016. El diputado de Hacienda, para presentar brevemente el informe de morosidad. Y el resto de la información. Eh, simplemente, puesto que es un trámite obligatorio como dación de, de cuentas, pero me gustaría destacar el gran esfuerzo realizado por parte de los departamentos, especialmente el de intervención, en el mes de diciembre, que hemos llegado a conseguir un menos 13,92 días en, en el periodo medio de pago para el mes de diciembre, lo que hace que la Diputación en 16 días en el mes de diciembre haya hecho todos los pagos con lo cual, bueno, pues agradecer a todos el trabajo que han realizado el, la pequeña o nula incidencia que tiene el periodo, la, los pagos fuera del periodo legal que son de nueve operaciones con 4.116 euros y simplemente eso eh, agradecer y, y poner en valor el, el esfuerzo que se realiza desde parte de de la institución para que el pago se realice lo más pronto posible. Pues muchas gracias intervenciones. Grupo Ciudadanos o algún grupo va a intervenir? Pues pasamos a votación. Grupo Ciudadanos a favor. Grupo Ganemos. Es una de Ah, perdón. Tienen toda la razón. Pasamos al punto 9 del orden del día. Punto número 9 reconocimiento extrajudicial de facturas correspondientes a ejercicios anteriores con cargo al presupuesto de 2017. Se ha visto en comisión, va a haber intervenciones por algún grupo. Pasamos a votación, este sí, Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Abstención. Grupo Socialista. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Queda aprobado. Pasamos al punto décimo del orden del día de lectura, el señor secretario. Punto número diez: Proposición del Grupo Político Ciudadanos relativo al proyecto de mejora y ensanche en la carretera CL 627. Para la presentación de la proposición, tiene la palabra el proponente, el señor Juan Cruz Vidal, portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a pasar a dar lectura a la, a la proposición. Eh, el Gobierno de Castilla y León lleva comprometido desde el 1994 con el arreglo y o adecentamiento de la carretera autonómica CL 627, que discurre entre Cervera de Pisuerga hasta Piedras Luengas y el límite con Cantabria. El proyecto ha tenido que ajustarse a la Ley 4-2000 de 27 de junio, declaración del Parque Natural de Fuentes Carreones y Fuente Cobre, Montaña Palentina. El siguiente paso ha sido incluir en esta hora. En el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007, dentro de la red básica de la Junta de Castilla y León, los sucesivos plazos de ejecución y presupuestos destinados a la mejora de la infraestructura se han incumplido de forma sistemática hasta el año 2012, en el que se inician eh, obras de mejora, llegando a quedar paralizada en los presupuestos regionales del 2016 al no asignarse una partida específica para dicho fin. En la actualidad, se está redactando desde la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras un nuevo proyecto que homogeneiza la anchura de la carretera en toda su longitud. Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente propuesta de resolución. Instar a la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y de Medio Ambiente, a que acelere los trámites para la redacción del nuevo proyecto sobre la actuación de mejora y ensanche de la carretera CL627 y pueda estar finalizado antes de fin de año instar al Gobierno de la Junta de Castilla y León a que incluya una partida presupuestaria que permita la ejecución del proyecto antes mencionado en la redacción de los presupuestos generales del Gobierno de la Junta de Castilla y León para el año 2017. Bien, eh, nuestro grupo en Cortes de Castilla y León ya se ha interesado este mes de enero pasado por las previsiones que tiene el Gobierno regional para este año en dicha vía y estamos a la espera de la, de la respuesta pero sinceramente da un poco igual la respuesta pues si la voluntad del gobierno del Partido Popular que desde el año 1994 que ha sido siempre en teoría su voluntad arreglar ese tramo y a día de hoy no está más que ejecutado un trocito pues como comprenderán en este tema el grupo popular en las Cortes de Castilla y León para nosotros tiene poca credibilidad. El ayuntamiento, asimismo, el Ayuntamiento de Cervera ha enviado un escrito al Director General de Carreteras e Infraestructuras, Luis Alberto Solis Villa, interesándose por el estado de las obras que se iniciaron en el año 2012 y de las cuales solo se ejecutó un 14% del trayecto. La respuesta a esta solicitud ha sido remitida el 24 de enero y puede entenderse como una evasiva más. Eh, en el escrito de contestación se puede leer que en estos momentos la Dirección General de Infraestructuras está trabajando en un nuevo proyecto que esperan tener acabado este año y que siempre que exista disponibilidad presupuestaria se pueda licitar a partir del año 2018. Pues señores diputados, desde el año 1994 hasta el año 2018 habrán pasado ya casi 24 años. Así que permítanme que tenga mis dudas, porque esta misiva suena... Suena mal y además reiterativo. Ya utilizaron el argumento en el año 2000 diciendo que había que adaptar el proyecto a las exigencias del Parque Natural y que había que redactar un nuevo proyecto. Ahora resulta que se está redactando otro proyecto para poder ensanchar la carretera en toda su longitud. En, en nuestra opinión es una tomadura de pelo, sobre todo cuando hay una coletilla que dice que su ejecución se vincula a disponibilidad presupuestaria. Pues no se trata para nosotros, señores diputados, no se trata de un acto de fe el creernos que se va a hacer o no se va a hacer porque nos lo digan en un documento o no. Se trata de una cuestión de voluntad y de prioridad. Y parece ser que para el Gobierno de la Junta de Castilla y León no ha habido ni voluntad ni ha considerado prioritario la inversión en esta carretera palentina. Y miren que en 24 años que lleva proyectada, ha habido ciclos económicos muy positivos para poder haber llevado a cabo esta obra. No obstante, y a pesar de todo lo dicho, yo mantengo la esperanza, y no por ingenuidad, el panorama político nacional y regional ahora es muy diferente que el de estos años atrás, y eso me hace albergar esperanzas por encima de los ciclos económicos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal, por el grupo Ganemos. Don Feliz Iglesias tiene la palabra. Sí, buenos días. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues eh, nosotros vamos a apoyar esta, esta moción y, bueno, por darle un ángulo un poco distinto, aunque sí que lo comentaba el portavoz de, de Ciudadanos, con el tema de, de la posibilidad del ensanche, que si lo están estudiando o no lo están estudiando, desde luego nos parece interesante ver también las referencias. Eh, que recientemente estábamos conversando en, en una comisión sobre los efectos de, de las nevadas y, y los efectos desastrosos que tuvieron las nevadas en esa zona precisamente hace dos años. Eh, uno de los problemas que, que se pudieron percatar en, la, en el trabajo que se tuvo que hacer hace dos años, pues precisamente es la propia estrechez de las carreteras y la limitación de poder trabajar. Creemos que, más allá de la comodidad de, de los usuarios, el tener un buen trazado eh, y una buena carretera en zonas del norte como esta que está pidiendo el Grupo Ciudadanos es interesante para que probablemente en los momentos con los nuevos asfaltos también que existen. En los momentos en los que haya nevadas, poder trabajar de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y que consigamos eh, tratar de evitar eh, situaciones de incomunicación como las que han sucedido años atrás. Y, por lo tanto, por darle ese otro ángulo y esa otra visión, no olvidándonos de efectivamente dónde está situada esta carretera, que es en una zona de montaña muy sensible. Gracias. Muchas gracias, señor I Iglesias. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. A pesar de la intervención que, que vamos a realizar, que vamos a dejar de manifiesto que nuestro voto va a ser favorable a la propuesta de, de Ciudadanos. Este Grupo, en esta legislatura, ya en dos ocasiones ha presentado ruegos en el Pleno en relación a esta carretera y su situación de abandono. Concretamente, el 27 de agosto de 2015, mi compañera, doña Carolina Villa, Insta, eh, solicita o ruega que se inste a la Junta de Castilla y León para la ejecución de arreglo de la CL 627. A lo que de forma escueta pero concisa, la señora presidenta contesta, eh, entre comillas, pues eh, cita de, del acta, agradece dicho ruego y afirma conocer la situación y ratifica que se va a instar dicha petición en el plazo más breve posible. Pues bien, una de dos. O, o el plazo todavía no ha sido breve porque eh, ha pasado año y medio. Y en la, la actualidad eh, no se ha llevado a cabo ninguna reparación, o puede también que se haya dado traslado, que no pongo en duda que se haya hecho y no la hayan hecho mucho caso. Convencida se la veía efectivamente a la presidenta, pero con poco resultado. Como veíamos efectivamente que no había hecho efecto este ruego, a pesar de la buena disposición de la presidenta, el pasado pleno, el 27 de octubre de 2016, tuvimos que volver a preguntar al respecto de la CL627 en esta ocasión, aprovechando la obra de la P210. Y así doña Carolina Villa, diputada socialista, dice de nuevo una frase que a mí me pareció magnífica. No nos vaya a pasar como la obra de la carretera Cervera-Piedras Luengas, que desde, comenzar, desde que comenzaron las obras en 2012, su arreglo hasta ahora, hacen de estas tan histórica su demanda como histórico su final. Creo que en esa frase se resume eh, perfectamente la historia de esa carretera. A lo que ni se contesta directamente en el acta, o por lo menos eh, no, no viene reflejado nada. Sí que se habla de la P-210, pero de la otra, nada. Por lo tanto, se denota ya poca expectativa política al respecto. Pero peor aún es la posición. No sé qué posición adoptará el PP, que adopta Ciudadanos hoy en esta propuesta, que dice que su grupo se ha interesado en las Cortes de Castilla y León en enero. Pues se podía haber interesado el año pasado. Y llevaríamos un año de adelanto. Y le voy a explicar por qué. Miren, eh, eh, a los dos, se lo digo, al Partido Popular y a Ciudadanos. El Partido Socialista de las Cortes de Castilla y León presentó enmiendas a los presupuestos de la Junta del 2016, concretamente 565 enmiendas, ya que no saben cuál era una de ellas. El arreglo de la CL 637. Vamos a continuar. A que no adivinan qué pasó con esas enmiendas en las Cortes. ¿Quién no las apoyó? Ni Partido Popular ni Ciudadanos. ¿Quién aprobó el presupuesto de la Junta sin ninguna partida para el arreglo de la CL 637? El Partido Popular, con la abstención de Ciudadanos y de UPIL. Abstención basada en la aceptación de 44 enmiendas a los dos grupos por un importe de 8,7 millones de euros. ¿Y saben qué? Ciudadanos presentó tres enmiendas para fomento y medio ambiente. ¿Y saben qué? Ninguna de ellas era el arreglo de la, 6, de la CL 627. Ninguna. ¿Por qué entonces ustedes no lo llevaron para el presupuesto de 2016? Y si no lo llevaron y lo creen tan conveniente, ¿por qué no lo apoyaron en las Cortes de Castilla y León y nos habíamos evitado esta moción y al Partido Popular le habían obligado a hacerlo? Por lo tanto, hay dos formas de pecar, por acción o no por omisión. Si ustedes pecaron... En ese sentido, por omisión, reconocieron que es que eran nuevos, que no se habían dado cuenta de, esa, de, de que claro, que es que estas abstenciones políticas, que no, que hay que pedir más. Espero que para el del 2017 lo arreglen y lo pongan encima de la mesa, por lo menos apoyen, porque ya les adelanto que el Partido Socialista, como lo lleva haciendo a lo largo de todos estos años, lo, lo va a reclamar, lo va a presentar dentro de sus enmiendas. Tres enmiendas en fomento que colocaron y ninguna de ellas, y ninguna de ellas será esto. Entonces añada un punto, por favor en su moción. Añado un punto que es notificar a los grupos políticos de las Cortes para que presenten enmiendas en relación a esto y que apoyen las que tengan relación con la CL 627. Porque si aquí decimos una cosa y allí decimos otra, nos genera cierta tensión. Espero que el Partido Popular vote en contra de esta moción, porque entonces estaría haciendo lo mismo. Estaría haciendo lo mismo. Aquí defendemos la CL 627, pero allí no la metemos en presupuestos. Y ya empieza a estar uno cansado con esta dicotomía, con esta doble forma de pensar. Por lo tanto, cuando se tache o se catalogue determinadas cuestiones como tomaduras de pelo, pues empecemos a mirarnos la paja en el ojo, eh, eh, la paja, no miremos la paja en el ojo ajeno y teniendo una viga en el propio. En definitiva, a pesar de todo esto. Lo que más nos importa es que esta vergüenza de carretera autonómica, con su cartel añadido de la Junta Invierte, eh, retome otra vez las obras y esto vaya para adelante. Por lo tanto, nuestro voto va a ser sí. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Urbano Alonso, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Eh, como bien ha expresado Juan Cruz, eh, los pasos que se han dado en lo que afecta a la carretera Cervera-Episurga hasta el límite con Cantabria, eh, creo que un poco lo que procede es simplemente complementar las previsiones, que es lo que creo que nos importa todo un poco de cara al futuro y las actuaciones que se prevén realizar. Eh, por aquellos que no lo conocieres, que me imagino que lo conoceréis todos de hoy, pues esta obra se paralizó en el 2016. No fue a consecuencia que la Junta Castilla y León no tuviera presupuesto o no quisiera realizar la obra. Fue simplemente a consecuencia de que dio suspensión de pagos la empresa que lo estaba realizando. Y digo, para desgracia de todos, pues tuvieron que resolver el contrato y, evidentemente, se paralizó esa, esa situación. En, en, en aquellos momentos, hasta aquellos momentos, habían gastado unos dos millones y medio de euros en esa carretera. Pero también es verdad que ese proyecto inicial que eh, tenía planteado la Junta de Castilla y León solo contemplaba las actuaciones que había desde el propio pueblo de Bañes. Hasta el límite con Cantabria Y no contemplaba ni ninguna actuación en el propio puente, que ahora sabemos que, que se está pasando con semáforos, ni ninguna actuación en el propio puente a la entrada en Cervera de Pisuerga, ni ninguna actuación en la carretera o el tramo que había desde Cervera de Pisuerga hasta Bañes. Eh... Como todos conocemos, se empezó a arreglar incluso también las travesías de los municipios por los que pasaba esa carretera, pero efectivamente quedó no solo en mal estado, sino que sin terminar. Y eso yo creo que es algo alto y claro y algo que además compartimos todos y que demandamos la necesidad de arreglar cuanto antes. La previsión en un principio, ahora mismo, es que se está redactando el proyecto, se prevé que en este primer semestre. De este año esté redactado ese proyecto, un proyecto que abarca más de 2,5 millones de euros. Se prevé la revisión de ese propio proyecto para el verano y una licitación anticipada de, de, de dicho proyecto para antes de finales de año, para que bueno a ver si es una realidad y esperemos todos eh, que además así dicen que sería la licitación pues en la primavera del 2018. Eh, nosotros evidentemente. Y como no pudiera ser de otra manera, demandamos eh, también la construcción, la terminación y el arreglo de esa carretera, primero por la necesidad, segundo porque es vital para el desarrollo turístico y económico del conjunto de la montaña palentina y es más que claro que nosotros vamos a apoyar eh, esta propuesta esperando pues que sea una realidad lo antes posible porque yo creo que en definitiva es lo que nos importa a todos. Ya sabemos que lleva muchísimos años, con muchas demandas por parte de la población de la montaña palentina y lo que esperemos es que sea una realidad y que se termine y veamos una realidad hecha y una necesidad de esa comunicación con Cantabria tan vital para esa zona. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alonso. Turno de réplica. Señor Vidal, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues simplemente agradecer enormemente la, el apoyo de todos los grupos manifestado. Es, es algo que, que independientemente del grupo político al que corresponda cada uno de nosotros, creo que esto es, va en interés de los palentinos y los palentinos muchas veces no quieren saber si es de Ciudadanos, si es del PSOE, si es del Partido Popular o de Ganemos. Considero que hacer demagogia política con este asunto pues es, es una cuestión que, bueno, entre nosotros. Puede tener algo de cabida, pero a la, a la gente normal pues no le interesa. Eh, es verdad que desde, desde Palencia, el año pasado, sí que se mandó una enmienda al Grupo Parlamentario de las Cortes, en alusión a, a las palabras del portavoz del Grupo Socialista, pero quizá no he sido lo suficientemente vehemente o contundente como para que mi Grupo admitiera esa enmienda. Y le digo por qué, porque no todas las enmiendas que se presentan, si se negocian, van a tener cabida, es verdad, y no dependió de mí la negociación, ya que yo a mí no me corresponde estar en las Cortes, pero esa enmienda sí salió de la agrupación de Palencia. Y por otro lado, mmm, dudaría mucho que el PSOE, si estuviese en la en, eh, con responsabilidades de gobierno, ya sabemos que está acomodado en la oposición, presentar 550 enmiendas, no sé las que ha dicho, es un ejercicio que se hace cuando una persona está acomodada, un grupo está acomodado en la oposición. Si ustedes tuvieran vocación de gobierno, probablemente re reducirían todas esas enmiendas a 100 porque saben que muchas de ellas son imposibles de ejecutar porque no existe capacidad financiera para acometerlas. Sucede lo mismo con las PNLs que presentan todos los días en cortes. Son PNLs que se presentan de cara a la galería porque saben que si ustedes estuvieran en el Gobierno no presentarían ni un tercio de las que están presentando en la actualidad, porque no hay capacidad económica para poder desarrollarlas. Por lo tanto, demagogia no. Demagogia no. Estamos hablando de un tema que compete a la Junta de Castilla y León. Y somos todos palentinos y tenemos que apoyarlo. Si queréis hacer demagogia sobre cómo se presentan mociones, cuando se presentan o si están fuera de plazo, pues bueno, vamos a hablar de otro tema. Pero de verdad, vamos a ceñirnos al punto que nos trae hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Señor Iglesias, ¿va a intervenir? El señor Blanco va a intervenir, seguro. Efectivamente, lo que, nos Tienes, tenemos... tiene usted la palabra. lo que nos tenemos que felicitar todos ese... es que todos apoyemos una iniciativa que afecta a ciudadanos, a ciudadanos de verano, al partido político, a ciudadanos de a pie, quería decir, y ciudadanas, toda la ciudadanía. Mi demagogia política es hacer una moción hoy aquí y no votar en otro organismo a favor de lo mismo. Eso es la demagogia. No es llegar y que alguien te lo recuerde, es que es gordo. Que alguien te recuerde lo que has hecho en otro sitio es demagogia, pero lo que tú haces no. Bueno, creo que eh, estamos en. No estamos en la misma sintonía de lo que es la demagogia. El portavoz de Ciudadanos y yo. ¿Acomodado en la oposición? Hombre, pues no lo sé. Si estamos acomodados en la oposición o no. Cuando alguno gane unas elecciones, pues alguno nos podrá dar algún ejemplo. Algunos hemos ganado ya unas cuantas. Otros, han ganado muy pocas o ninguna. Hablar de hipótesis, Usted habla de hipótesis, de que si las PNL, que si tal, yo hablo de hechos. El Partido Socialista el año pasado llevó una propuesta para inclusión en los presupuestos a través de enmienda para el arreglo y que se retomase el arreglo de la CL 627. El Grupo Ciudadanos no lo apoyó. Esto es información, no es opinión. Información. El Grupo Ciudadanos introdujo una serie de enmiendas, concretamente tres en fomento. Ninguna de ellas, ninguna de ellas fue la CL 627. Esto es información, no es opinión. La opinión es otra, es la que ha vertido usted en relación a si estamos acomodados o no. La información es clara. Ustedes no han defendido nunca, y esto es opinión el arreglo de la CL 627 en su corto trayecto, en las Cortes, y vienen aquí a ejemplarizar a los que sí que lo llevamos haciendo durante tiempo, que son Izquierda Unida y Partido Socialista, concretamente. Por lo tanto, no voy a poner ningún otro eh, apel, eh, calificativo a lo que se hace. En definitiva, esperemos que el apoyo no se convierta en lo que nosotros ya empezamos a llamar el doble corazón de la política, un doble corazón del partido a nivel provincial y a nivel del que toque. Es decir, a nivel provincial defiendo, por ejemplo, las guardias en las farmacias, pero a nivel regional soy el que genero el problema. O a nivel provincial pido que se arregle la CL627, pero a nivel regional no lo apoyo. Eso es el doble corazón. Había un alcalde en mi pueblo, algún día os contaré la historia, que tenía doble corazón. Tenía un corazón de izquierda y uno de derecha. Era un fenómeno. ¿Sabes? Pues eh, eso es así. Eso es así. Le llaman el del doble corazón, en serio. Entonces, la cuestión es que hay partidos que lo tienen muy metido dentro. El Partido Popular lo lleva haciendo durante mucho tiempo y parece ser que tiene un buen alumno con ciudadanos con ese doble corazón. La subdelegación o no, la delegación genera problema. Y el propio partido a nivel provincial, que debe ser un ente aparte, sin el mismo CIF y sin la misma dirección política, decide dar la solución o exigir que se arregle. Y Ciudadanos parece que va en esa línea. En definitiva, que hoy sacamos dos cuestiones claras. Que la CL 627 está hecha una porquería y que todos estamos de acuerdo en que está hecha una porquería y que hay que arreglarla. Y que habemos otro partido con dos corazones, concretamente Ciudadanos, con un corazón provincial y con un corazón el de turno, el que toque. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Alonso. Bueno, pues yo creo que lo importante es que todos los grupos estamos de acuerdo en algo que, que es tan necesario y sí, también hay que recordar que la CL627 es una carretera que discurre por un parque natural y eso eh, lo que impide es... A veces agilizar muchas cuestiones por los problemas medioambientales y los diferentes permisos que se necesita, pero yo me quedo en que bueno apoyamos todos los grupos y que esperemos que esto sea una realidad cuanto antes y que yo creo que es una buena eh, eh, resolución en el que todos eh, intentemos que esto finalice lo antes posible y que no tengamos que volver a traer a este pleno circunstancias y si hablemos más del estado de la carretera 627. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Alonso. Procedemos a votación. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día, de lectura al señor secretario. Punto número 11. Proposición del Grupo Ganemos relativa a la sustitución o retirada de materiales de amianto. Y sus derivados de las infraestructuras municipales, en especial tuberías de agua potable con fibrocemento. Por el proponente, el señor Iglesias, tiene la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, presentamos una moción, una propuesta. Yo creo que está dentro de las posibilidades de nuestra diputación porque obviamente tenemos unos servicios técnicos preparados para ello, ¿no? Eh, todos sabemos la situación, lo que es el fibrocemento, lo que es, eh, por decirlo coloquialmente, las uralitas y, y el tema de los asbestos, ¿no? Ahí la moción lo va relatando, pero creo que no, no, hace falta, no hace falta que lo vaya explicando, simplemente que todos sabemos que ya desde para esto sí que lo voy a leer. Desde el año 2013 el Parlamento Europeo aprueba una resolución clara donde hace referencia a la presencia de amianto en las redes de agua y más detalladamente en el agua potable que se distribuye a través de conductos de amianto y cemento. Se hace especial hincapié de las enfermedades cancerígenas relacionadas con la inhalación de amianto, cáncer de pulmón y mesotelioma pleural. Pero también se menciona que la ingestión de agua procedente de tuberías de fibrocemente y contaminadas con dichas fibras, que son reconocidas como un riesgo para la salud y pueden tardar varios decenios, varias décadas, en algunos casos más de 40 años, en manifestarse. Bueno, creemos que es algo que, que está reconocido por todos los organismos internacionales, por todos los organismos relacionados con la salud. Y, bueno, pues es una situación que se, que se arrastra el, la implantación de estas tuberías de fibrocemento de, de muchas décadas y bueno, pues creemos que sí que es pertinente que dentro de esta diputación, que es la que tiene los medios técnicos, pues podamos avanzar y así que eh, sí que hemos hablado en el resto de grupos, no se lo hemos ciudadano, no a Juan que hemos eh, estado hablando en este caso con la portavoz de, del Grupo Popular también, para eh, hacer una transaccional en, en cuanto a la solicitud al pleno de la adopción de los acuerdos, que es realizar una auditoría e informe sobre la cantidad y situación de las condiciones de agua potable de fibrocemento existentes en las redes de agua potable de los municipios de Palencia, a partir de los informes de, de la encuesta de infraestructuras que parece ser que se tienen estos informes desde el año 1985, eh, me parece. Eh, haber leído y luego, posteriormente, solicitar a la, a la FEM que impulse convenios de colaboración entre los ayuntamientos que puedan tener infraestructuras públicas con amianto derivados de este con las comunidades autónomas para hacer posible la erradicación de estos materiales. En definitivas cuentas, lo que pretendemos es que todos los eh, vecinos, estos grupos políticos, por supuesto, pero todos los vecinos en sus municipios y los alcaldes eh, en primer lugar, sepan las condiciones de sus redes de saneamiento y si eh, existe la presencia de estas tuberías de fibrocemento para que de algún modo eh, sean por un lado prioritarias o entendemos que tendrían que ser prioritarias para estos alcaldes con un poco de responsabilidad y para los propios por los propios ciudadanos el tener que intervenir sobre ellas y el tener que, que cambiarlas nada más eh, muchas gracias señor Iglesias para turno el portavoz de ciudadanos tiene la palabra el señor Vidal Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo desconocía que había habido alguna, alguna modificación, pero bueno, yo traía mi, mi posicionamiento y es el siguiente y es considerando que la exposición de la proposición es correcta, pues la propuesta de resolución que se trae a pleno para debate, tal y como está escrita, pues no es la fórmula que no es la fórmula que, de, que entendamos sea la mejor para poder solucionar el problema. Y repito que considero que es una argumentación buena y suficiente como para justificar una actuación que se requiere, pero no en esos términos. Se solicita realizar una auditoría. En mi opinión, no se trataría de auditar, sino de testear datos y de saber quién tiene o no tiene. Pero tampoco se especifica cómo ni por quién en la propia resolución. Supongo que se refiere a eso que has comentado ahora, a través de la encuesta o del sistema de información geográfica que tiene la propia Diputación el servicio GIS, me parece que se llama. Entonces es verdad que ahí se puede sacar y extraer muchísimos datos. Vamos a dar por bueno que ese trabajo se realiza, pero sería un trabajo incompleto, porque una vez extraídos los datos, eh, que han pasado esa información, ¿qué hacemos? No, nos paramos ahí y en la moción no dice qué paso es el siguiente que tenemos que dar. Eh, por lo tanto, no es concluyente. Eh, y luego, por otro lado, sí que es cierto que se dice que el segundo punto de la propuesta es habla de solicitar a la Federación Regional de Municipios y Provincias que impulse convenios con la Junta de Castilla y León para hacer posible la erradicación de estos materiales. Pero tampoco esto es concluyente y dilataría mucho la solución del problema, porque estaríamos trasladando a otro organismo y ese organismo tendría que instar a otra, a otra superior. Es decir, creo que se nos quedaría muy dilatado en el tiempo. Por lo tanto, eh, nosotros, tal y como está la proposición, pues... Es difícil tener que apoyarla, a ver, si es necesario se haría, pero no entendemos. Nosotros tenemos una propuesta y, y sería lo siguiente. Nosotros eh, entendemos que la propuesta se podría decir de la siguiente manera. Instar a la Junta de Castilla y León a crear... En el ejercicio en curso, un fondo económico para que, bien directamente, como sería deseable para mi grupo, por supuesto, o bien a través de organismos intermedios, se elabore un plan especial de infraestructuras y redes destinado a la sustitución de las canalizaciones públicas de agua para consumo humano en municipios del medio rural palentino de menos de 20.000 habitantes. Y dos, elaborar este año 2017, si esto fuese así, por parte de la Diputación Provincial, las bases reguladoras del plan especial de infraestructuras y redes. Eh, Creo que esta sería una actuación concretísima concretísima. Se trataría de un plan similar a las intervenciones que se hizo con los cementerios, eh, que se hizo un plan bianual para el arreglo de cementerios, pues considero que sería similar. Se tendría que especificar una serie de criterios básicos extraordinarios, como contar con una dotación económica su suficiente, una temporalidad, y entendemos que eh, se trataría de una intervención concreta definida y de acción inmediata, mientras que lo que se propone hoy aquí, pues al fin y al cabo no acaba de concretar ni proponer una solución específica al problema. Por lo tanto, si la transacción fuera del agrado del grupo de Ganemos, pues no tendríamos ningún inconveniente en plan. Si no fuera, perdón, si no fuera esta transacción del agrado, no tendríamos ningún inconveniente en plantearla en una comisión informativa cuando proceda, porque consideramos que es otro punto de vista un poco diferente al que plantea Ganemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. señor Blanco tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Adelantamos ya que nuestro voto va a ser a favor. Además, eh, no conocíamos la, el cambio que ha habido, pero, pero estamos de acuerdo porque lo íbamos a proponer. O sea que, bien sobrejuelas, que se suele decir, o sea que no habíamos planteado eso, que la auditoría informe al respecto que, que ya hubo en su momento encuestas de infraestructuras. Que entendemos que están ahí en, eh, documentadas y que se han ido actualizando, vamos, que es una cuestión que, que puede servir de base. Además, que sería un informe mucho más rápido para conocer la, la situación y mucho más económico que, que el planteamiento de, de una auditoría. Por lo tanto, estamos, estamos también de acuerdo. Os lanzamos una idea a todos los grupos. Vamos a lanzar tres cuatro ideas, pues estamos de acuerdo en lo que es la propuesta, pero para que se estudien, ¿vale? Eh, hay una línea de subvenciones de planeamiento urbanístico que siempre queda carente y a lo mejor es importante, ahora es posible, el establecer dentro de esa línea de subvenciones el que puedan entrar en eh, la elaboración de planes directores de infraestructuras. No es urbanismo, pero eh, podría venir bien para determinados ayuntamientos o determinadas zonas para que tuviesen un plan director y que supieran exactamente esas infraestructuras en qué condiciones la tienen. Lo lanzamos como idea para que se pueda valorar y estudiar. Además, planteamos también, eh, se comenta el tema de que la FEM impulse un compromiso más activo, estamos totalmente de acuerdo, pero nosotros entendemos también que deberíamos de tener, un poco en la línea de lo que ha indicado Juan, entiendo, pero como propia institución una línea más activa eh, en, en la solución de este problema. Y ahí lanzamos tres cuestiones que no son para votar, ni mucho menos eh, hoy, eh, pero que ya las adelantamos para que se puedan estudiar. Primar con un mejor porcentaje de financiación las obras de planes, por ejemplo, que vengan con esta situación, sería una posibilidad para que la gente se decidiese a hacer el cambio de una forma más rápida. Podemos restablecer el, lo que conocíamos como POL, el plan operativo local, eh, que era otra de las posibilidades que podían existir y que existió y que podía ser válido para el cambio de estas infraestructuras. Podemos plantear recuperar las convocatorias de mejoras de redes donde podía encajar perfectamente esto y podíamos eh, dar prioridad en las, de, en las bases de mejora del ciclo hidráulico eh, la, el cambio de, las, eh, de, de cualquiera de estas infraestructuras. Son tres propuestas concretas para adoptar ya no solo que está bien, ¿eh? que no lo critico la postura de, de ganemos en ese sentido, sino una postura más proactiva para solucionar este problema. Y tampoco entremos en una cuestión de alarmar a la ciudadanía. Hay un problema, hay que arreglarlo, hay que solucionar esto. Pues no es de recibo que sigamos teniendo tuberías de fibrocemento hay por, y, y por lo tanto estamos de acuerdo. Pero tampoco una, entremos en, en alarmar a nadie y vamos un poco entre todos a colaborar para que esto salga adelante. Bien, gracias. Pues muchas gracias, señor Blanco. Y el señor Palacios tiene la palabra como portavoz del Grupo Parlamentario. Eh, muchas gracias, presidenta, y buenos días. Hombre, la verdad es que debemos de alegrarnos que en una cosa como esta estemos todos, además, de acuerdo y que no hayamos intentado, eh, por parte de, de nadie, no intentar alarmar a la, a la población con este tema, que mm, es verdad todo lo que, además, argumenta el portavoz de, de Ganemos. Ya en el 2013 incluso la… La Unión Europea, mediante resolución, recuerda que ya se ha prohibido desde el 2002 esto y que es conveniente ir, ir sustituyendo estas tuberías, sobre todo de abastecimiento. Si bien, y de cara, como digo, a no alarmar a la gente, el, el problema, sobre todo el amianto, proviene en la inhalación, es decir, cuando se está trabajando en él y por eso hay que llevar unas, unas, claro, pues unas condiciones de seguridad por parte de los trabajadores para impedir que esas fibras, que, se, que, que sobre todo con, el, con las radiales, las inales, y al final acabes provocando, te acaben provocando o puedan llegar a provocar, si es una exposición muy continuada en el tiempo, pues a lo mejor un cáncer del pulmón. En el que nos, lo que estamos trayendo que son las tuberías de abastecimiento por, por deglución, es decir, por ingestión de lo que es el agua. La verdad es que no lo sé, ¿no? Habrá, habrá opiniones de todo tipo, pero, pero no parece que, que, que pudiera dar eh, problemas, aunque sí que es conveniente, lógicamente, ir sustituyendo estas tuberías por si acaso. ¿no? De hecho, incluso en el decreto de 2003 de la Junta de Castilla y León, en el que se marcan los parámetros de analíticas del, del agua de consumo humano... No se tiene en cuenta tampoco al analizar eh, esto, porque se supone que habrán tenido eh, los técnicos en consideración que, que no puede o que no, no conlleva un riesgo como puede llevar a lo mejor pues, otro tipo de, de elementos que, se puedan, eh, que puedan estar en el, en el agua de abastecimiento. Eh, dejando esto claro, como digo, sí que es verdad que es conveniente ir sustituyendo pues, estas redes de, de abastecimiento. De hecho, y los que llevamos aquí quizás más años, el, lo comento, además el portable del PSOE ha hecho referencia a ello, en el programa operativo local que estuvo en funcionamiento pues sobre todo en los años 90 y yo creo que hasta el 2004, 2005, una cosa así, que era una financiación que provenía del Estado, era el 90-10 la financiación y estaba especificado que era sobre todo para el tema de la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de cara a esto. Eh, nosotros, la propia Diputación, en los planes provinciales, antes de llegar al acuerdo, PSOE eh, y, y el Partido Popular para, la, para los repartos de los fondos de los planes provinciales, ya se preveía, por ejemplo, en los últimos planes, en los del 2009, se hacía una discriminación positiva en la financiación de las obras de estos planes. Y en aquellos, además se decía expresamente que aquellas localidades que lo que conllevaran en sus obras era la sustitución de las redes de abastecimiento de fibrocemento. Cuando la, cuando la financiación normal era 70-30, en este caso eran no, eh, 85-15. Es decir, hemos llegado después a un acuerdo y todo lo que es el ciclo, el ciclo del agua, hemos al 80-20. Siempre hemos estado eh, eh, primando positivamente desde esta institución lo que ha sido la sustitución, no solamente en este caso ya de las redes de abastecimiento, sino también las de saneamiento. ¿no? Entonces, yo creo que es razonable lo que dice el, el portador de eso, de que en caso de que se eh, generara un un remanente, por así decirlo, en el plan de urbanismo. Bueno, pues intentar, eh, en muchos casos, en muchos años no ha, no ha sido así, es, hemos tenido que incluso implementar las partidas, ¿no?, pero que pudiera ser. Y después, eh, me alegro que además eh, pues el portavoz de, del Grupo Ganemos, que es quien trae esta, esta moción, pues haya atendido a lo que nosotros le, pues, le proponíamos en la redacción, y es que aprovechando que desde 1985 la Diputación de Palencia tiene... ...dentro del departamento de planes provinciales... ...que lleva mi compañero urbano... ...con lo cual el de todo esto pues sabe seguramente más que yo... ...porque además lleva más tiempo en esta, en esta institución que, que yo... Eh, ...esta encuesta de infraestructuras... ...que quizás es en, en algunos casos desconocida... ...por parte de, de muchos de ustedes... ...sí que en, en, en lo que hace es marcar... ...mediante todos estos sistemas eh, de identificación geográfica... ...cómo están los estados de todas las infraestructuras municipales... ...y en este caso también de las tuberías de abastecimiento y saneamiento... Bien, es cierto que conlleva, eh, no puede estar del todo actualizada porque lo que hacen es volcar los datos de los que tienen eh, referencia, es decir, todas las obras de planes provinciales sí porque tenemos los proyectos, con lo cual eso después lo trasladan, pero si un ayuntamiento ha efectuado una obra por su cuenta o se la ha financiado por parte de la comunidad autónoma y no, y no ha facilitado ese proyecto, pues no sabemos si esas tuberías están cambiadas. Con lo cual, de los datos que tenemos, seguramente que los porcentajes que a nosotros nos alcanzan sean superiores a los que realmente existen los en los eh, en la realidad no en las localidades por eso creo que es conveniente que comprometernos a que desde este servicio además yo creo que lo pueden hacer eh, pues por así decirlo priorizar o darle un poco más un, para, para tener datos reales de, no sabemos el, el tiempo porque dependerá un poco también de cómo puedan llevarlo a cabo y a lo mejor complementarlo también con algún tipo de plantilla de encuesta que mandemos a los, a los ayuntamientos de cara a que no solamente esas tuberías, sino que nos faciliten, por ejemplo, si alguien tiene una nave para uso eh, de, de almacenaje, pues que marque, y diga, pues que la, de la cubierta es de, de, de Uralita, por ejemplo, para tener esa referencia. Pero como digo, cuando se produce el problema es cuando se desmonta, cuando se, no pasa nada porque estén ahí las uralitas ni con... Entonces, como le digo, pues le agradezco que haya eh, admitido este la redacción de este tento y por mi parte pues nada más pues muchas gracias señor Palacios turno de réplica, de réplica. señor Iglesias bueno pues eh, agradecer a, a todos los grupos el, el apoyo eh, me voy a decir me encanta verme por una vez que haberme quedado corto pero siempre parece que uno <laughs> eso que me riñan porque me quedo corto no estoy acostumbrado la, la cuestión Realmente nosotros lo que queríamos es que se, ten, se tuviera conciencia, que entrara en la Diputación. Creemos, además, que el tema de, de la encuesta de, de infraestructuras era una es una oportunidad, que es un trabajo que se viene haciendo, que ya está ahí y que puede digamos que, que acelerar el proceso y tener más rápidamente este, este conocimiento. ¿no? En nosotros, decía el, el Grupo de Ciudadanos, nosotros lo, lo estamos llevando a las Cortes de, de Castilla y León. Y yo creo que, que aquí entra un tema, aunque luego agradezco las aportaciones al Grupo Socialista, porque aquí entra un tema en el que cuando yo preparábamos la moción, lo que te dices, bueno, es que aquí lo que son son los planes provinciales, y al final el que los pide son los son los ayuntamientos, y no podemos entrar ahí a, a discriminar y ahora decirles no, te obligo a quitar las ...las tuberías de fibrocemento, ¿no?... ...entonces yo creo que es importante que tengan ese conocimiento... ...que se le vamos a dar... ...y luego a partir de ahí ya entra la responsabilidad de, de cada uno... ...yo entiendo que yo si fuera el alcalde de ese pueblo... ...pues sería para mí algo prioritario, ¿no? ...pero bueno, allá cada uno o cada una, ¿no?... ...en, su, en la responsabilidad de, de su cargo dentro de, la, de las posibilidades que tengamos... ...sí que es cierto que, que lo que decía Miguel Ángel... ...el portavoz de, del Grupo Socialista pues que me parece interesante que sí que es cierto que hemos tenido las mejoras de redes. Yo el POL no, no le he conocido, no podía hablar de él, porque la verdad que no, no le he conocido, pero las, las líneas de abastecimiento de mejoras de, de redes, pues sí que, lo, eh, sí, que, sí que hemos visto esas líneas y puede ser interesante recuperarlo en algún punto. Pero yo creo que ya metidos con el presupuesto de, de, 2000, de 2017, aunque ahora tendremos, el mes que viene tendremos ya la liquidación y veremos eh, más cosas. Pero yo creo que sí que lo que es importante es que lo tengamos en cuenta, que de aquí al año 2018 tengamos todo esto trabajado y que podamos en 2018 probablemente tomar medidas mucho más determinantes y mucho más eh, veraces sobre la, la situación del fibrocemento de la uralita en las canalizaciones y bueno pues la responsabilidad de la junta pues esperemos que, que la junta de Castilla y León cuando se lleve a las cortes pues también tome las responsabilidades oportunas que estaba leyendo de los compañeros que ha sido aprobado recientemente en Andalucía también a petición de, del grupo de Izquierda Unida en las cortes gracias pues pasamos perdón turno va a intervenir portavoz del Grupo Ciudadanos, señor Vidal. Sí, vamos a ver. Eh, entonces, la moción quedaría como está. Por lo de la, lo de la eh, encuesta de infraestructuras y demás. Vale. Ahora, me gustaría incidir en eso, en la necesidad de que no solo esto es suficiente, sino que habría que desarrollar un plan especial de infraestructuras y redes. Eh, como he dicho antes en la intervención anterior, en la que se financie eh, pues, la sustitución de este tipo de, de infraestructuras. Y eh, también incido en que mmm, para Palencia concretamente, se debería instalar la Junta para Palencia concretamente porque yo sé de otras sí. provincias como por ejemplo León. En la que la propia Diputación el año pasado ya sacó una línea de ayudas financiando al 100% las obras, al 100%, ¿eh? no al 90-10 ni al 85-15, sino al 100% las obras, eh, con un presupuesto creo que de, de un millón o dos millones de euros. Y este año, 2017, va incluida una línea en planes provinciales para la sustitución de, de tuberías de, frimo, de fibrocemento. Por lo tanto, creo que que deberíamos de tomar cartas en el asunto y no dilatarlo más en el tiempo porque ya hay provincias que lo están trabajando incluso desde un año atrás, que yo sepa que puede haber incluso alguna más Venga, muchas gracias Muchas gracias, señor Vidal Señor Blanco No va a intervenir eh, Señor Palacios eh, Sí, es más eh, contestación al, al portavoz del Grupo Ciudadanos Yo es que o no me he explicado o usted no me ha entendido Vamos a ver. Eso que pide, que lo hemos entendido yo creo que todos, es que está. Es decir, nosotros ya, no de ahora, que se viene haciendo en esta institución desde siempre, la financiación era al 90-10. Hemos tenido planes provinciales al 85-15. Hemos llegado a un acuerdo para el reparto de los fondos en los que entendimos que todo el ciclo hidráulico iba al 80-20. Ahora tendremos que volver a llegar a un acuerdo. Eso será, será mi compañero el que lo tenga que llevar después para ver cómo, cómo distribuimos después los planes provinciales. Será el momento en el que tengamos que acordar pues, los porcentajes que, que, que nos parezcan oportunos. Entonces, ¿que la Diputación de León lo lleva al, al 100%? No tengo constancia, que a lo mejor sí, ¿eh? pero que nosotros siempre hemos, como digo, primado que se, modifique, que se sustituyan las tuberías. De fibrocemento, no solamente porque además pudiera dar problemas de, de seguridad, sino porque además es conveniente de cara a evitar excesos de consumos, etcétera. Entonces, todo eso que usted pide, si sí es que ya lo estamos haciendo. O sea, que me parece que, que huelga, ¿no? Yo creo que la, la, la redacción de la moción está bien como la hemos planteado. Muchas gracias, señor Palacios. Pasamos a votación. Grupo Ciudadanos. Pues a favor. Grupo Ganemos. Sí, puede ser de otra manera. Grupo Socialista. Sí. ¿Y Grupo Popular? Sí. Queda aprobada. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto número 12. Proposición del Grupo Ganemos para que se aumenten los recursos sanitarios ante la situación crítica de la sanidad pública de Palencia. Para la presentación tiene la palabra el señor Iglesias. Buenos días. Bueno, sí, presentamos esta, esta moción sobre eso, para recuperar eh, o mejorar la, la atención sanitaria dentro de la provincia de Palencia. Empiezo. Eh, Agradeciendo, eh, porque me comunicó la, la, la trabajadora del grupo, la secretaria del grupo, Ana, el interés eh, de María José de la Fuente por, por tratar de consensuar la moción. No tenemos ningún interés de consensuar la moción y ahora verán por qué. <laughs> porque la situación, entendemos que la. Pero agradezco igualmente el trabajo, ¿no? Y, y el... <laughs> porque no haya malos entendidos personales. ¿eh? Que. <laughs> La situación eh, de la sanidad pública de, de Palencia, y en este caso me voy a rogar la frase de, de Miguel Ángel anteriormente, es muy buena, no la había oído nunca, eh, Miguel Ángel, lo del doble corazón. Entonces, eh, no le quiero dar la oportunidad, en este caso, a, a, la, a la Diputación de Palencia y a los diputados provinciales de tener ese doble corazón, porque la situación de la sanidad en Palencia es algo recurrente, es pésima, ¿no? Es pésima en, en, todos, los, en todos los municipios. Y vivimos eh, el otro día los portavoces, el portavoz de, de mi grupo parlamentario en Cortes y mi compañero Juan Gascón pedían la dimisión de, del consejero de Sanidad. ¿no? Eh, creemos que, que un señor que, que aparece en los medios y ayer resulta que, que resulta que tenemos la buena noticia de la permanencia de las de las urgencias farmacéuticas, porque ya no son guardias en Cervera de Pisuerga, pero un señor, un consejero, que aparece horas antes diciendo que eh, muchas de las farmacias para lo que están es para vender eh, preservativos y biberones, eh, pues hombre, solamente por esas declaraciones ya tendría que dimitir. Pero además hay que desmentírselo, hay que desmentírselo porque, mire, ya no tenemos ni jóvenes ni niños para poder hacer ninguna de las dos cosas. entonces es complicado. Eh, luego el tema, de, del tema de, la, de, la, de la sanidad. no, tenemos los centros de salud. Eh, el otro día me llamaba un compañero de magaz y nos hablaba de que la mitad de las horas cuando hay algún facultativo que está de baja o está de vacaciones, pues que tienen que acudir directamente aquí a, al centro de salud de la capital. Pero no es algo que pase exclusivamente en Madad, es algo que está pasando en todos los centros de salud. A todos, cuando nos faltan los médicos, nos tienen que. Los, las horas de espera o los días para la atención primaria se complican, ya no te dan para el día siguiente, te dan para dos o tres días porque los médicos no se reponen. Y esa es la atención primaria. Ya no vamos a entrar en valorar temas de hospitales, temas de convenios hospitalarios con comunidades anexas, otro motivo por el que di, debería dimitir el consejero de el consejero de sanidad por, por mentir, mentir a los a los ciudadanos de Aguilar de Campó, diciendo que en octubre que ya tiene firmado un convenio con la comunidad cántabra, cuando estamos eh, acabando febrero y por aquí no aparece convenio alguno, porque no le hay, porque no ha negociado nada con, con la comunidad cántabra y porque además lo que ofrecía ya lo están haciendo de motu propio los vecinos y vecinas de la comarca de, del campo que es acudir en las urgencias porque la ley se lo permite la ley a nivel nacional se lo permite el acudir a las urgencias al centro hospitalario que les parece y les convence más. Y luego pues el tema de las, de las ambulancias, ambulancias eh, y servicios el otro día nos, coman, nos comentaban de servicios de, de ambulancias que están eh, en guardo, acudiendo, bajando a la capital, un intento de suicidio con una operación de cadera. Pues mire, no sé si siguen haciendo falta los ra las ratios, las isocronas, todas estas historias con las que nos adorna, nos adorna la Consejería de, de Sanidad siempre los oídos y con las que no hace más que envolver una realidad que la realidad es muy distinta. El consejero de Sanidad se cansa de decirnos una y otra vez que eh, todo eso son excepciones, pero la excepción se ha, vuelto, se ha vuelto norma. Y por último, pues también vamos a traer, por una vez ya lo trajo Ciudadanos, pero vamos a insistir, porque eh, tiene... Eh, la desfachatez de no acudir a la demanda de más de 15.000 firmas, de la petición de un sindicato CGT, de las peticiones de todos los grupos políticos habidos y por haber, eh, incluso del propio alcalde de Palencia, de las dos ambulancias de soporte vital básico. Y, y tiene la desfachatez de negarlo también por el tema de las isocronas. Las isocronas y una ambulancia hasta aquí, en Cevico, en Cevico la Torre, esas, esas isocronas ya no se cumplen. Pero esas isocronas al señor consejero, por lo visto, no no, no le interesan. Entonces, para nosotros es importante esa segunda ambulancia, es importante también en la provincia, porque cuando se viste un santo se está desvistiendo al otro, o si nos tapamos la cabeza con la manta, se nos están viendo los pies. Y esta es la realidad de la sanidad palentina. Esta, es esta es la realidad. Entonces, no podemos consensuar, porque la realidad es tan cruda, que es lo que tenemos que presentar en esta en esta PNL, en esta moción. Nada más. Me va a permitir una frivolidad, pero todavía no es procurador por la PNL, digo. <laughs> señor Iglesias. Eh, señor Blanco, eh, perdón, señor Vidal, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. No sé qué lado del corazón elegir ahora para defender o apoyar o no apoyar esta moción. No sé, como tengo doble corazón, te, pues, no sé si ponerme del lado... De arriba a abajo, izquierda a derecha, no lo sé. Bueno, la moción viene a ser un compendio de otras reclamaciones aisladas que se han ido sucediendo durante los años en la sanidad palentina, que es verdad que, que ha sufrido recortes, que es verdad. Eh, que no se citan expresamente, pero recuerdo aquí un debate sobre el tema de la fisioterapia entre Carrión de los Condes y Saldaña, el debate de la ambulancia. Es verdad que está habiendo recortes. La Diputación no tiene competencias para el tema, más allá de dar a lo mejor subvenciones o ayudas a municipios para arreglo de consultorios, no nos quedan más competencias que esa, pero es verdad que sí que se puede estar a la junta por lo menos a que, a que a, desde las provincias se vea que, que la pérdida de población no es casual. La pérdida de población está vinculada estrechamente a la falta de trabajo y a la falta de servicios. Y desde Diputación tenemos que hacer ver que es verdad que hay una falta, una carencia de servicios sanitarios en la, en la provincia. Eh, ya, lo dijo, ya lo dijo Peridis, que en la montaña palentina nacían más osos que niños. A lo mejor el consejero se refería. A los preservativos de los osos, no a los de la gente normal y corriente. Porque solo le ha faltado poner en la, en la moción solicitar la dimisión del consejero de Sanidad. Es verdad que sus actuaciones no están siendo de lo más brillantes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no podemos más que apoyar esta moción, porque, porque es verdad también que, que la política sanitaria eh, en toda Castilla y León y principalmente en la zona rural pues está siendo deficitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Señor Blanco tiene la palabra. Muchas gracias. Estamos de acuerdo con la propuesta. Solo un pequeño reproche feliz. Los preservativos no son solo para jóvenes, hay sexo a partir de los 60. Por empezar así con un poco de humor. Está claro, y el que lo niegue. Es que, es que no lo quiere ver, que la gestión de la sanidad pública de la provincia de Palencia, que es la que nos afecta al fin y al cabo, está siendo de una, de una forma continua siempre puesta en tela de juicio por los recortes que vamos asistiendo. Voy a nombrar diez recortes. El primero de ellos, ya no nos acordamos cuando se quitaron médicos en la provincia para llevarlos a la capital, generando esa encima, esa tensión. De los médicos de la capital, los médicos de la provincia tenían pocas cartillas, entonces a la capital, porque tienen muchas. En Villada y en Osorno espero que se acuerden. Eh, segundo, de los recortes, parece que queda lejos las peticiones de la pediatría en la zona de Guardo, pero eso sigue vigente. Tercero, el hospital en la zona norte o el convenio de Reynosa, que también ha nombrado el portavoz de Ganemos, mejor ni hablamos porque o pasó a la historia uno de ellos o a día de hoy no hay, sabe absolutamente nada. El cuarto. La dotación de un guardo de una UBI móvil prometida y requete prometida y que nunca llega. Quinto, el servicio de mamografía de Aguilar de Campó con la Diputación estudiando soluciones para el transporte cuando no es competente. Sí. Sexto, el reparto de cartillas entre médicos en cervera de pisuela o en carrión de los condes, porque uno, un médico se jubila y se reparte entre los médicos que hay. Séptimo, el reparto de horas del servicio de fisioterapia de Carrión de los Condes y Saldaña, con un reparto de migajas entre los dos, cuando era necesario en ambos, en ambos centros de salud. Octavo, la reclamación de la CGT y Movimientos Sociales de la segunda ambulancia nocturna, que se justifica con la dotación de la de venta de baños a través, ojo, de la ordenación del territorio, que viene en curvas, porque estamos dentro del de área funcional. Y de la de paredes y villada ya no nos acordamos. Ahí es que son más de infarto lento. Cuando da un infarto, son más de infarto lento, entonces les da tiempo a la de Carrión a llegar. Los del cerrato es que somos más de infarto rápido, entonces, a ver, somos más de corazón, los de paredes tienen esa ventaja. A ver, por favor, de esa ni nos acordamos. Y los de villada ya, ni te cuento, los de Villadas por el flúor. Al tener fluor pues es, tiene esa ventaja también. Noveno, la no construcción del centro de salud de venta de baños, ya no nos acordamos la tardanza para comenzar las obras en el hospital de Palencia y décimo, la marcha atrás en el cierre de las guardias de farmacia de Cervera que se celebra como un gran logro, pero que no nos deja ver que en otras zonas estas guardias no se están cumpliendo y que no se reclama porque no hay un movimiento social y no hay unos alcaldes que se implican. Y podríamos empezar otra vez con otras diez, que seguro que se nos ocurren. Como la saturación de las urgencias a la mínima que se complica eh, la situación de la salud palentina, como hemos podido ver eh, hace no muchos no muchos meses con el tema de la gripe. Pero quisiera, aparte de toda esta situación, romper una lanza por los profesionales, porque gracias a los profesionales de la sanidad, esta situación, que son los que sufren realmente los recortes, al final tenemos, entendemos que está gracias a la labor que realizan, esta sanidad funciona mejor o todo lo mejor que ellos pueden darnos. Y están haciendo todo lo que está en sus manos. Al final ellos se están convirtiendo en los tratamientos paliativos de un enfermo terminal, que es la sanidad pública. Si no lo ven, es por cuestión partidista, porque creo que lo ven todos los ciudadanos. Por lo tanto, esperemos que todos votemos a favor y que se inste para que se aumente la inversión en sanidad pública, porque es fundamental. Porque no es un gasto, porque es eso, porque es una inversión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Blanco. La señora de la Fuente tiene la palabra en nombre del Grupo Popular. Gracias, presidenta. Bueno, señor Iglesias, la sanidad pública de Palencia no está en situación crítica, a tenor de los datos que voy a facilitar, porque eso sería el equivalente a decir que se encuentra en un estado de extrema gravedad. Y eso, pues yo creo que hay que demostrarlo con datos. Sabe usted, y me alegro que lo haya mencionado, de que sí que me hubiera gustado eh, debatir con usted esta moción, no sé si tanto por los acuerdos como por el preámbulo, porque yo creo que se ha perdido una buena oportunidad de acercar posturas y de haber intentado establecer un marco provincial desde el que intentar avanzar en nuestras demandas, en nuestras reclamaciones y en nuestro pedir, y en eso estamos todos de acuerdo, que la sanidad de Palencia sea cada vez mejor. Y que es mejorable, pues seguro, como casi todo. ¿eh? Pero que esta situación catastrófica, no es así. Así que de verdad que lo siento sinceramente y espero que para otra vez, pues, pues no ponga el foco tanto en querer hacer daño a, a la manera en que se gestiona la sanidad o a la, a la forma en que se gestiona, sino en intentar llegar a acuerdos. Nada más sobre esto. Voy a dar algunos datos. ¿eh? Como he dicho, mire, la plantilla orgánica de atención primaria, que supongo que saben todos ustedes, que son el número de efectivos que se presupuestan dentro de, de la atención primaria o de la atención especializada. Bueno, pues miren, en 2007 era de 641, en 2014 de 643. Este año hay 655 porque se han contratado entre el año 16 y el 17 cinco médicos más. Por lo tanto, no resulta cierto que en atención primaria se ha ido reduciendo progresivamente el personal. En cuanto a las sustituciones, en 2016 se han sustituido 1.230 días más que en 2014 en médicos, 2.748 en personal no facultativo y 581 en personal no sanitario. Además, los médicos de área han sustituido 1.579 días en 2016. 580 más que en 2014 y las enfermeras 872 406 más que en 2014 esto ha supuesto una evolución del gasto en capítulo 1 en personal que ha pasado de 36 millones voy a ponerme la gafa, ¿eh? ha pasado de 36 millones 455 mil 805 en 2014 a treinta y siete millones seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y tres en dos mil dieciséis, lo que supone un doscientos treinta y ocho ochocientos veintisiete con ochenta y seis euros más. En cuanto a las listas de espera en atención primaria. Bueno, al margen de que todos conocemos que cualquier persona que se acerque a un centro de salud y no tenga cita, pero manifieste que su problema es urgente o que es imprescindible que se le atienda en el momento, se le atiende en el momento, sea su médico o sea otro médico o otra enfermera le van a atender. Pero bueno, por, por dar cifras, mire, en la capital eh, hay 52 médicos. A día de hoy hay uno que tiene cuatro días de lista de espera en uno de los centros de salud y otro que tiene tres. El resto está dando día para el mismo día en que se pide. Eso se puede comprobar. En el medio rural, de 134 médicos, hay uno que tiene cinco días de espera y le queda cerca, pero está motivado por una reducción de su agenda por motivos de salud laboral. A las personas que no pueden ser citadas en el mismo día, se les ofrece cita con otros profesionales, si así lo consideran. Y hay que recordar que hay pacientes que prefieren esperar a que venga su médico de cualquier permiso que esté disfrutando, sea una salida de guardia, sean dos o tres días de libre disposición, prefiere que le vea su médico porque no es una cuestión urgente, prefiere, y eso también incide en el aumento de las listas de espera. El cierre de plantas se ha efectuado para aprovechar y hacer obras de reparación y de mejora y de conservación en algunas plantas que eran obligatorias e inexcusables. En todo caso… La ocupación durante los meses estivales no ha superado el 60% en 2016 y el 68% en 2015. ¿Esto qué quiere decir? Que no se ha desprogramado ninguna actividad quirúrgica por falta de camas, que no se ha dejado de ingresar o que se ha mantenido más tiempo del necesario en urgencias a la gente por falta de camas. Es decir, las camas han sido suficientes para atender la demanda que se genera en los meses de verano. No se ha reducido el número de médicos en urgencias. Y no solo esto, sino que en momentos de mayor presión asistencial se ha aumentado según el criterio de la persona responsable de este servicio. En cuanto a los médicos residentes, si bien han mantenido estables durante varios años el número de guardias que hacían, eh, el año 2016 han aumentado casi un 20% el número de horas. De todas maneras, achacar un buen funcionamiento o malo de urgencias a los médicos residentes es un poco excesivo. Los médicos residentes. hacen muy buena labor. Se molestan muchísimo, pero no son responsables de que, de que las urgencias estén perfectamente dotadas. Son a mayores. En cuanto a la presencia de pacientes en los, en los pasillos, le lo puedo asegurar, y esto sí que se lo digo por conocimiento propio, existe un protocolo perfectamente establecido para intentar que la, presencia, de que la presencia de pacientes en los pasillos sea la mínima. Y además hay pasos que se dan, que están perfectamente establecidos y conocidos por todas las personas. Que trabajan en, en, en el servicio de urgencias, sin perjuicio de que efectivamente en momentos de mayor presión o en épocas de, de muchísima gripe alguien tenga que estar en el pasillo. Pero le aseguro que es una prioridad que los, la, los pacientes estén el menor tiempo posible en un pasillo, aunque a veces se pueda dar. Y lo de los bosses, por ejemplo, los bosses son de dos personas, con cortinillas, se garantiza la intimidad, no hay bosses de tres personas en urgencias. Y esto, de verdad, yo también creo, creo que, que es bueno decirlo para tranquilidad de todos, porque igual estamos lanzando una idea y una imagen de, de una atención que es muy deficiente en el hospital o en la atención primaria y, de verdad, que no es así y los datos lo corroboran. Otra cuestión del, de lo que ustedes piden. Eh, el Consejo de Salud del Área se reúne periódicamente, según nos han informado, siendo la última reunión el día 2 de noviembre de 2016, lo cual también se puede comprobar. Es que es una de las cosas que se piden en la moción, que por favor se reúna y, y se ha reunido. Vamos, se ha reunido recientemente. Bueno, pues yo lo que quisiera trasladar es que con, con todos estos datos que podíamos haber compartido antes, si hubiéramos tenido la ocasión de reunirnos, se podría haber modificado el preámbulo y podría haber sido un preámbulo mucho más acorde de, de valorar lo que tenemos para bien y para mal y de intentar avanzar juntos en lo que queremos pedir en lo que queremos que nuestra sanidad de Palencia sea, pero partiendo de datos ciertos y partiendo de una realidad que es la que es, aunque las percepciones en momentos concretos y en personas concretas y en lugares concretos puedan ser otras, que yo no digo que no sea, pero esto sí que es verdad, esto sí que son datos y esto es irrefutable y perfectamente demostrable. Mire, todos coincidimos en que queremos una buena sanidad, queremos que se invierta, queremos que los órganos de participación funcionen mucho y bien. Queremos que existan muchos recursos asistenciales, materiales humanos y de todo tipo. Pero yo también eh, quiero que es, creo que es necesario, porque actuamos con, con el corazón y con la cabeza, de que no existe tampoco una relación directa entre el número de efectivos, de recursos y de muchas otras, muchas otras de las cosas que se señalan como deficitarias en su, en su moción y un aumento directo ni de la calidad, ni de... Ni de eh, la promoción de la salud, ni de una mejor atención, porque el proceso de salud y de enfermedad es muy complejo y intervienen muchísimos factores. Entonces, estos factores del aumento de recursos intervienen en el proceso, pero no garantizan un resultado. Por lo tanto, la riqueza del debate se centra en saber de dónde partimos, qué es lo que tenemos y hacia dónde, en nuestro caso, en un ámbito provincial, quisiéramos llegar para que las propuestas que se hagan se hagan ordenadas y se hagan un poco siguiendo una línea que puede ser lógica y compartida por todos. Por lo tanto, insisto, desde nuestro grupo también queremos que Palencia tenga mucha inversión, muchos recursos humanos, los más que se puedan tener y los mejores medios, porque a nosotros somos los primeros, con ustedes, a los que nos preocupe que nuestra sanidad mejore todo lo que sea posible. Muchas gracias y que esté lo mejor dotada. Muchas gracias, señora de la Fuente. Para un turno de réplica, el señor Iglesias tiene la palabra. Sí, bueno, nos eh, ha dado usted muchos datos. La realidad a pie de obra es eh, totalmente distinta, que es la que están viendo los, eh, los ciudadanos y los vecinos de la provincia de Palencia. Usted eh, en algún momento habla como que en esta moción estuviésemos eh, denostando el trabajo de los profesionales. Al contrario, nosotros lo que queremos es eh, ensalzar el trabajo de los profesionales que cada vez con, con, menos, con menos medios están dando más y están dando ahora hasta su coche. ¿no? Tienen ya lo daban y a partir de ahora ya lo van a dar de manera Obligatoria. Entonces, nosotros, a los profesionales de la atención primaria y a los profesionales eh, hospitalarios, a todos los médicos y a todas las enfermeras, a todo el personal sanitario, darles las gracias. Darles las gracias por atender a, a nuestros pueblos y por hacerse kilómetros y kilómetros con, con sus vehículos para, eh, para que luego eh, la Junta de Castilla y León termine metiéndolo como algo obligatorio. Nosotros, eh, hay algunas cuestiones que usted no menciona, ¿no? es la cuestión de la exclusión de un conjunto de medicamentos de uso habitual en patologías muy frecuentes, eh, que habla bien a las claras de un ahorro en el tema sanitario dentro de los hospitales para el propio tratamiento de las intervenciones. ¿no? Eh, tampoco habla de que es algo conocido por todos y también está en la moción, que es la generalización de los copagos y los repagos en las modificaciones sanitarias que se han... Que, que se han realizado. De las listas de espera nos ha hablado de las, del cierre de plantas, nos ha hablado de los, de los médicos, pero de las listas de espera no nos cuenta nada. Y esto por centrarme un poco eh, exclusivamente en la moción, ¿no? Pero, sinceramente, a lo, eh, lo, que, lo que nos importa, y bueno, admite no el tiempo de demora que pueda alargarse cuatro o cinco días, y lo dicen abiertamente y como que no pasa nada, eh, pues no, mire, una atención primaria o te atienden en menos de 48 horas, o yo no, no creo que tenga ningún sentido el que tengas periodos y se admita aquí como algo que, bueno, que no tiene mayor importancia y como que hay que pasarlo por, de puntillas, que haya médicos en la provincia que están dando por, para cuatro días, para tres días y para cinco días. Lo de los pasillos que comentaba... Mi compañero me decía que, bueno, que él puede dar fe de haber estado algún rato también en el pasillo, pero como, como él lo hemos visto todos cuando hemos ido a las urgencias, entonces es que tampoco nos hace falta encontrar, eh, si salimos a la calle, probablemente de cada diez personas que preguntemos, ocho lo habrán visto por, por ellas mismas. La realidad de lo que ustedes cuentan, de sus datos, no, no, se, no se unen a la realidad de, de los ciudadanos. Y por suerte la realidad de los ciudadanos, que voy a ir terminando es eh, que en esta, en esta provincia se están empezando a articular, se han empezado a articular pidiendo y consiguiendo en Aguilar de Campo. Eh, 4000 firmas para pedir unas mamografías, un centro de mamografías eh, se, está, se ha articulado desde hace muchos años en, en Guardo con otra plataforma para tener un centro de alta resolución como se dice ahora un hospital de centro de alta resolución o aquí también en la capital también hay gente que está trabajando y que está luchando, de hecho el día 26 hay una convocatoria de, de las mareas blancas y eso es lo importante que los ciudadanos y las ciudadanas de esta provincia se han dado cuenta de que no pueden seguir así y que es, ese es el camino que hay hay que luchar, que hay que salir a la calle y me voy a permitir dar una cita de uno de mis personajes históricos favoritos, que es Luis de Sanlúz. Y dice: La lucha es importante y además, si hay fuerza y constancia, la ganas. Pues muchas gracias, señor Iglesias. Señor Vidal tiene la palabra. Nada, brevemente. Eh, hay algo que no concuerda. Es decir, si los datos de que da el Partido Popular dicen que cada vez hay más plantilla, que se dedica más esfuerzo económico al tema de personal y estamos observando cómo hay unas demandas en el medio rural, pues lo que hemos hablado antes de pediatría, de fisioterapia, incluso de sustitución de guardias, hay algo que no cuadra. Es decir, o, o es posible, yo no voy a negar que los datos que usted presenta sean los que son, pero se están, eh, se están mm, utilizando de una manera. Eh, poco productiva porque si cada vez tenemos más plantilla pero la, la sensación general es de que hay carencias y hay datos que sí también es verdad que hay datos que también contrastan que hay carencias porque se están dividiendo los servicios pues esa es una cosa que me rechina no si cada vez tenemos más plantilla por qué existen zonas básicas de salud sin personal de plantilla suficiente como para realizar todas las funciones del propio centro de salud, porque sobre todo estamos hablando de las guardias de 24 horas, las guardias están generando unos vacíos de personal importante. Entonces, hay algo que se está gestionando mal, habría que dar respuesta a ello. Es solamente esa pregunta, porque todo lo demás pues, son diferencias de opinión, pero en este caso hay algo que rechina por sobremanera y es eso. Cuanto más plantilla hay, parece que da la sensación que tenemos peor servicio de sanitario. Por lo tanto, a lo mejor habría que buscar el origen del problema. Gracias. Gracias, señor Vidal. Señor Blanco, tiene la palabra. Muchas gracias. Datos. Eh, gasto, datos del Ministerio de Sanidad. En 2010, 1.493 euros por habitante de gasto sanitario. En 2011, 1.458. En 2012, 1.370. En 2013, 1.321. En 2014, 1.332. No hay más datos. Ha bajado, ¿no? En estos años, el producto interior bruto ha bajado el 0,9% anual, mientras que el gasto sanitario se ha reducido un 2,8% de media anual. Ha bajado. En total, en estos años, el gasto público ha disminuido un 12,6%. Entre 2013 y 2014, Castilla y León fue la comunidad que más redujo su gasto de toda España con un menos 6,7%. En estos años ha disminuido más el presupuesto en atención primaria, un menos 15,22% que el de atención especializada, un menos 4,66%. A lo mejor las sustituciones son en especialistas, no son en atención primaria. Pero es que además hay otra serie de cuestiones. Porque conocerán, por ejemplo, que hay sistemas informáticos que se instalan y que no funcionan y que se caen porque no hay medios en los, en los pueblos y que esto lo que está haciendo es ralentizar y paralizar de una forma clara eh, el servicio de, de medicina. O sea, no hace falta que no haya médicos, es que el sistema no funciona. Siguen sin apenas, por mucho que digan, sustituyendo en tiempo y forma jubilaciones bajas o licencias de profesionales con los que el trabajo o se acumula. A los restantes o se, deja, o se deja de hacer, pregunten a cualquier médico lo que significan las palabras cerrar agendas. En los centros de Palencia nunca hasta ahora se había conocido citas de hasta seis días. Nunca lo habíamos visto. Me confirman aquí, hemos estado charlando un poco ahora en la intervención y me confirman que sí, no es lo raro, es lo habitual pasar ya de tres días. Si se pone en el lugar de cualquier usuario... Yo me pongo malo, ahora estoy tengo un pequeño problema físico, si me dan para tres, cuatro días y soy un poco... Lógicamente mi problema es mío y lo tengo que gestionar yo, ¿qué hago? Me veo urgencias por la tarde, claro, para que me atiendan antes. ¿Y qué genero? Pues una situación de saturación. ¿Es problema del enfermo? No, es problema de que la atención primaria ha sufrido un recorte del 15,22 y no sirve en ese sentido de derivación a especialistas de una forma controlada. ¿Qué vamos a decir ahora cuando, porque ya se ha anunciado en prensa, que la Junta elimine la plaza, una plaza de médico en la zona de Saldaña? Ahí vamos a decir, que no pasa absolutamente nada, pues va a venir. Pero el problema que viene es mucho más gordo, es mucho más gordo y no estamos, o no se está haciendo nada. Hay una situación, en unos años se van a jubilar, y esto llevo avisando a algún compañero mío de la zona del norte, ¿verdad, Chuchi? Mucho tiempo. Se van a jubilar muchos médicos y va a ser muy complicado encontrar licenciados jóvenes ¿eh? que quieran ir a las zonas rurales porque además el, el tema, las fórmulas para seleccionarles son, no son acordes a, al tema y vamos a tener un problema grave de, de encontrar gente que quiera ir a las zonas rurales o se empieza a tomar en serio esa posición por parte de la Junta de Castilla y León o en ese momento vamos a tener un problema de verdad enorme. ¿eh? Y esto no creo que tardará mucho. Sí que es verdad que se ha dicho que se puede trabajar hasta los 70. A lo mejor alargamos el problema, pero pero va a llegar, va a llegar, es una cuestión eh, de, de en ese sentido eh, de, de vida, ¿no? de, de que la gente se va a terminar jubilando y va a ser complicado por los sistemas de selección que hay. Eh, Chuchi, Chuchi González os puede explicar todos los problemas que existen para en ese sentido y por qué y, y, y lo que él, lo que él ve iba a apostar iba a hacer una apuesta porque digo, llamamos ahora mismo al centro de salud de dueñas a ver cuántos días me dan pero por no hacer un receso y eso digo apostamos si me dan más de tres días ustedes votan a favor de la propuesta si me dan menos de tres yo cambio era si estamos tan seguros yo no tengo ningún problema porque sé que me van a dar más de tres días seguro pero bueno ganas de entretenernos ahora verdad y, y de hacer un receso que si lo quieren tomar lo tomamos es ¿eh? si algún momento lo pedimos. Eh, me acaban de pasar el teléfono, o sea que no hay ningún problema. Llevamos y así, y así cotejamos quien tiene razón con una muestra, no con datos que, lógicamente, vienen de arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. La señora de la Fuente tiene la palabra. Mire, yo creo que podríamos estar dando muchas vueltas y muchas explicaciones sobre cómo funciona realmente eh, el interior o el día a día ¿no? de, lo, de un dispositivo sanitario, de consultas. Eh, y, si quiere, y si quieren, incluso se podría hacer. Yo ya lo he ofrecido antes, pero creo que yo, o sea, sobra volver a insistir en que si la lista de espera es de un día, que si es de dos, que si es de tres ninguna lista de espera es bien aceptada por el partido popular, que quede claro. Y yo no he dicho eso, he dicho que es hoy por hoy, en el medio urbano, el único sitio donde hay cinco días en un sitio y tres en otro. Nada más. No que esté bien, sino que existe. ¿Por qué existe? Bueno, pues habrá que intentar corregirlo, saber por qué y lo que sea necesario, que supongo que los gestores de la atención primaria, pues lo harán habitualmente. En el caso de que se dé en. El más profesionales pues estarán vigilantes para que esto no se dé la atención especializada tiene otros recursos para, para atender de manera inmediata problemas que puedan ser sospechosos de gravedad o, o que eh, hagan ver que es muy necesaria una intervención eh, muy rápida como es la unidad de diagnóstico rápido hay otros dispositivos es decir el sistema no solo se nutre ni solo gira en torno a una consulta de especializada o una consulta de primaria. Yo, de verdad, que, que, no, que no quiero entrar en eso. Insisto en que esto es eh, muy multifactorial, que no es lineal que, que se aumenten los recursos, ni materiales, ni humanos, con que... Con que de repente la atención sea mucho más rápida, de más calidad, porque no es así, porque influyen otros muchos factores que dependen del paciente, que dependen de la estructura, que dependen del momento del año, que dependen de la gravedad de la enfermedad, que dependen de una epidemia. Esto es muy complejo, no es tan sencillo. Es... Ojalá se pudiera decir, nada, pues mira, mañana se contratan cinco médicos y seis enfermeras más, inmediatamente los niveles de salud de esta población mejoran, la promoción de la salud es una cosa que, que se incrementa bárbaramente, pues no es así. Ojalá lo fuera, como digo, pero no es así. Y yo no sé qué es lo que hace suponer al resto de los grupos que, que el Grupo Popular no va a apoyar esta moción. Cuando he dicho que estamos todos conformes con que la sanidad de la, de la provincia mejore, con que se la dote lo mejor que se pueda, con que los órganos de participación funcionen y con algo que ya en su día se votó en este pleno, que fue la segunda ambulancia para la, la capital. Entonces, no sé por qué razón alguien ha podido sospechar que, que el Partido Popular estaba en contra. Simplemente se han dado los datos porque con datos es como se debe de hablar, no con percepciones. Con sensaciones, con momentos concretos en los que uno es paciente o un familiar y, y, por la lógica preocupación de lo que le está pasando, puede tener una percepción muy negativa de algo que no es una atención inmediata. Pero sospechar que el Partido Popular iba, iba a votar en contra, pues es cosa suya, claramente. Muchas gracias. Recibemos a votación. ¿Votos a favor? Eh, ¿Sí? perdón. A señor favor. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Sí, quería, eh, antes de votar, voy a votar, pero quería decir... Perdone, señor a... Iglesias, un segundo, un segundo. haber pedido la palabra antes de que empiece el turno de votación, si no le importa. No sé si es muy trascendente lo que va a decir, pero estamos en el turno de votación. Si cada uno ahora queremos explica. Era una dedicatoria, pero vamos, del voto. Pero no, ya está, no se preocupe. Ah, bueno, no sé, eh, pero pues, sí. si pide la palabra quiero decir... Sí, no, no, no. pues vote, por favor, de su turno. Sí. Eh, grupo socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Pasamos, queda aprobada. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Ruegos. Ruegos y preguntas. Ah, perdón. Las declaraciones institucionales. Tenemos que proponer... Señor secretario, sí, tiene la palabra. Dado que sobre todo la primera de ellas, de ellas tiene un formato de proposición eh, y se propone un deliberar y adoptar un acuerdo, pues eh, creo que lo más procedente sería declarar de urgencia la inclusión, por las razones de urgencia, la inclusión eh, de, de estos dos asuntos. Y tratarlos una vez, una vez aprobada. Me perdona, caso, si me perdona el señor secretario, si se refiere a la que tiene formato de acuerdo, la declaración institucional para la candidatura de Francis Chapellet se acordó en junta de portavoces. Por lo tanto, si estamos, se mantiene el acuerdo de junta de portavoces, proceda a dar lectura. Sí, sí, entendemos incluido todos los grupos. No vamos a alargar. ¿A la proposición. Doy lectura a la proposición. Sí. Declaración institucional de la Diputación Provincial de Palencia de apoyo a la candidatura de Francisca Pellet para el Premio Princesa de Asturias 2017 en su categoría de artes. Los diputados integrantes del Partido Popular, Grupo Socialista, Grupo Ganemos y Grupo Ciudadanos de la Diputación, mediante el presente escrito, elevan al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente declaración institucional. Francisca Pellet, nacido en París en 1934, representa el compromiso con la preservación de la música y de la cultura organística en muchos rincones de la geografía española y mundial, al tiempo que constituye un ejemplo de la cooperación entre Francia y España en materia cultural. Su trayectoria profesional incluye destacados hitos, como las más de dos décadas como catedrático de órgano. En el Conservatorio Nacional de Burdeos, Francia, sus responsabilidades como director de la Academia Internacional de Órgano de Tierra de Campos, su condición de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, los reconocimientos como organista honorario de Saint-Severin, París, y de San Giovanni de Fiorentini, Roma, o su labor como promotor de campañas de investigación sobre el órgano en América Latina. Todo ello le ha permitido ganar. Un reconocido prestigio internacional como concertista de órgano, con diversos premios y reconocimientos y una amplia discografía también ampliamente premiada, que ha ayudado a difundir el órgano y su música por todo el mundo. Pero Francisca Pérez ha ido más allá en su vocación por la música. Desde hace más de 50 años ha concentrado sus esfuerzos en la restauración de cientos de órganos que permanecían mudos en iglesias de España, Francia, Brasil, Perú, Bolivia, Canadá o Estados Unidos, algunos de ellos tan destacados como el de la colegieta de San Cosme y San Diamán en Covarrubias o los de la Catedral de Cuzco. La recuperación y difusión del órgano ibérico en Castilla y León, Aragón y Murcia adquiere una especial dimensión en Palencia, tierra en la que ha fundado la Fundación Chapelet en la localidad de Abarca de Campos, legando su patrimonio para el mantenimiento de la misma, constituyéndose como un centro internacional de difusión y potenciación del órgano ibérico y su música. Desde la Fundación, con la colaboración de la Diputación Provincial, se realiza cada verano un certamen de órgano ibérico. En el que se dan cita en municipios de la provincia algunos de los intérpretes más destacados, concitando a cientos de asistentes en nuestros templos. Al calor de esta iniciativa se, ha, se han formado organistas, algunos de gran prestigio. Se ha puesto en marcha un proyecto denominado Custodio, que está enseñando a los habitantes de la zona de Tierra de Campos a tocar el órgano para que estos instrumentos sean utilizados de manera cotidiana, facilitando su conservación. Por todo ello, Conociendo la, inicia la iniciativa del Ayuntamiento de Abarca de Campos por la que promueve la candidatura de Francisca Pérez al Premio Princesa de Asturias 2017 en su categoría de artes, los grupos políticos con representación en la Diputación Provincial de Palencia proponen al Pleno de la Institución, primero, manifestar el reconocimiento a la trayectoria de Francisca Pérez, destacando su compromiso con la conservación y preservación del órgano ibérico en la provincia de Palencia y en el conjunto de España. Segundo, Mostrar el apoyo unánime de la Diputación Provincial de Palencia a la candidatura de Francis Chapelet al Premio Princesa de Asturias 2017 en su categoría de artes, transmitiendo esta adhesión al Ayuntamiento de Abarca de Campos como promotor de la iniciativa. Y tercero, dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Abarca de Campos, a la Fundación Princesa de Asturias y a la Fundación Francis Chapelet. Bueno, pues. Yo creo que también aquí eh, que tengamos suerte, que apoyemos esta candidatura y que, bueno, esperemos que sea con un buen resultado. Pasamos a la siguiente procedemos a su si ¿sí es una declaración. ¿El señor secretario considera que hay que votarlo? Sí, señor Blanco. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice el secretario. No, no, ese, yo estoy admiro. En el sentido de que es un, una proposición eh, y esa proposición está dentro del orden del día, por lo tanto, habría que votar la urgencia. Y una vez que se vote la urgencia, como lleva una parte propositiva, habría sí, que sí, votarla. Sí sí. sí, sí, yo también. Pero, pero vamos, lo digo no. para que él lo informe, puesto que. Pues pasamos a votar la urgencia, si considera el señor secretario. Eh, Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Pasamos a votar la declaración institucional, considero, ¿no? Así que es. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Sí. Grupo Socialista sí. y Grupo Popular. Sí. Pasamos a votar la urgencia de la siguiente declaración. Eh, se trata de una declaración con motivo del Día de la Mujer. Eh, Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Sí, a favor. Grupo Socialista. Se va a leer, me imagino, ¿no? Sí, estamos votando la urgencia, como ah, está la... en el orden del ah, día. Vale, sí. Grupo Socialista. Sí, sí, sí. Grupo Popular. Sí. Proceda el señor secretario a dar lectura de la declaración. Desde la Diputación Provincial se quiere reafirmar el compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y reconocer el trabajo de las mujeres que, tanto de forma individual como a través de entidades y asociaciones, siguen esforzándose para alcanzar la igualdad efectiva. Para alcanzar la igualdad se precisan convencimiento y unidad en todas aquellas actuaciones que reivindiquen los derechos laborales y sociales de las mujeres. Se necesita destacar el papel fundamental que las mujeres juegan en la sociedad actual, dentro y fuera del espacio doméstico. Es imprescindible rechazar cualquier tipo de discriminación, violencia y maltrato hacia las mujeres y es prioritario que nos sumemos en el día a día a las justas reclamaciones que en todo el mundo siguen haciendo. Somos conscientes de que no alcanzaremos esta igualdad real mientras la situación socioeconómica siga castigando a las mujeres, mientras la sociedad en su conjunto no deje de marcar estereotipos machistas, mostrándolas en ocasiones como objetos sexuales. No se alcanzará la igualdad mientras las mujeres sigan estando infrarrepresentadas en algunos estamentos sociales y la brecha salarial siga creciendo año tras año, ocasionando que algunas mujeres tengan un poder adquisitivo menor y en muchos casos signifique no conseguir la emancipación económica. No se alcanzará esta igualdad mientras no se acepte a la mujer en cualquier ámbito social, mientras la conciliación familiar, las tareas domésticas y el cuidado de descendientes y ascendentes no sea una realidad compartida y responsable. Para ello, esta institución, en el ámbito de nuestras competencias, debe seguir trabajando día a día por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del ámbito laboral propio, con la elaboración del Plan de Igualdad Laboral en el que se está trabajando y en la sociedad palentina. Debemos incidir también en la importancia de la educación como uno de los principales instrumentos para el logro de la igualdad entre sexos. Es necesario continuar trabajando en la concienciación de todos los alumnos de nuestra provincia para que la igualdad no sea un mero eslogan, sino un valor fundamental de la convivencia y la proyección personal. El 8 de marzo es un día festivo, pero debe ser reivindicativo, siendo de importancia para toda la sociedad y aún más para cada mujer en particular. En esta fecha, disponemos del escenario público para hacer visible las demandas políticas y civiles de las mujeres, sus derechos individuales y la libertad de elección e igualdad de oportunidades para movilizar conciencias y dar voz pública a las mujeres. La incorporación de la mujer al mundo laboral no siempre conlleva una igualdad en la retribución salarial, cuyas diferencias en el ámbito privado pueden llegar al 20% menos que un hombre. Las administraciones públicas reconocen en los argumentos legislativos y estatutarios esa igualdad, pero debemos seguir trabajando para que sea efectiva en todos los ámbitos. Debemos aprovechar la capacidad transformadora de las mujeres y su potencial creativo como enriquecedor de la realidad social que vivimos. Debemos trabajar para conseguir las mismas oportunidades, acabar con la desconsideración y la marginación, especialmente para las mujeres del medio rural a las que se debe apoyar y reconocer en su trabajo diario, en su quehacer dentro y fuera del hogar como educadoras y cuidadoras, en definitiva, como un activo más. La declaración termina diciendo que mantenemos nuestro compromiso con la defensa de la igualdad y condenamos y rechazamos cualquier expresión de violencia contra las mujeres. Pues muchas gracias. Voy a dar la palabra a los grupos por un minuto por si quieren hacer una pequeña intervención. Eh, Grupo Ciudadanos. Nada, corroborar todo lo dicho en el escrito y condenar recientemente, porque así lo he escuchado a través de los medios de comunicación, las palabras de un cargo público en el Ayuntamiento de Roa, despectivas hacia una mujer asistente como público que no las quiero reproducir porque son desagradables, pero vamos, condenar totalmente ese tipo de actuaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Señor Iglesias, un minuto. Sí, bueno, la hemos aceptado por... bueno, porque son cuestiones que hay que aceptar, eh, yo creo que ya de, de por sí, ¿no?, que, que estamos todos... pero la, la moción es manifiestamente mejorable, está trabajada a última hora, tuvieron el Consejo de la Mujer ayer... Y es manifestamente mejorable. Hay propiamente en la moción estereotipos que, desde luego, no son nada halagüeños de lo que se está pidiendo o de lo que tratamos de entender por, por tratar la, la igualdad efectiva y un feminismo real. ¿no? Eh, hay simplemente por decir, eh, el tema de los alumnos, en el, en el principio de la segunda hoja, es necesario continuar trabajando en la concienciación de todos los alumnos de nuestra provincia. Sé que es pesado, sobre todo cuando estás en un discurso hablado los alumnos y la, las alumnas y los alumnos y demás, pero por lo menos en una, en una moción eh, del tema de la mujer, pues por lo menos el tener el lenguaje inclusivo presente me parece que es cuanto menos, cuanto menos importante. ¿no? Eh, el, y luego el, el último párrafo hace alusión en su quehacer eh, dentro y fuera del hogar como educadoras y cuidadoras y en definitiva como un activo más en el tema de de la mujer en, en, el, mundo, en el mundo rural. Eh, me parece que es un, marcar un, un estereotipo que no no sé no, no entiendo muy bien a, a qué viene. Sí que querría decir, a, a modo de intervención breve, que se, lo que tenemos que pensar... Señor no... Iglesias, breve ya no va a ser. Yo le voy a dar la palabra. Pero... <laughs> Siga, por favor. No, no. Creo que estamos en una moción. Al final, aprobada por urgencia, no tenemos tanta prisa, creo yo, y no sé si, si viene a cuento la interrupción. Si lo que quieren es pasar de puntillas y aprobar una moción para tener el label, la quiescencia de que ya lo hemos pasado el trámite, yo me callo y no hay ningún problema. Pero si lo que queremos es tratar un tema con el decoro y la responsabilidad que yo creo que procede, pues puedo seguir hablando. Puedo seguir hablando. Gracias. Está usted en el uso de la palabra. Gracias. Gracias. Vale. Entonces, eh, me parece interesante, eh, y de manera muy breve, lo voy a, lo voy a estimar, es eh, el hecho de que eh, la igualdad real y efectiva, y lo voy a exponer desde mi punto de vista orgánico de, de hombre, ¿no? De varón, eh, es que no es eh, el feminismo o la igualdad que las mujeres. Eh, puedan ser futbolistas o puedan ser eh, jugadoras de, de fútbol o puedan ser toreras o puedan ser mejores empresarias o puedan ser eh, mejores políticas, sino que la igualdad real y el feminismo es que los hombres seamos eh, no solamente corresponsables en las tareas del hogar o corresponsables en el, en el cuidado de los hijos. Y en este caso, como hablábamos de las mujeres rurales, de ese trabajo, de esa atención muchas veces a la familia, sino que lo que tenemos que entender es que esa igualdad real llegará en el momento en el que los hombres, como género, eh, logramos entender que tenemos que coger cosas de, de las mujeres, cosas, valores que han representado durante toda la historia las, las mujeres y que en ese modo no es que ellas o vosotras las mujeres tengan que entender a los hombres perfectamente e igualarse en sus actitudes, sino que somos nosotros los hombres los que tenemos que empezar a cambiar para poder igualarnos y entender muchos de los valores muy positivos que han aportado las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Gracias. Gracias, señor Iglesias. Por el Grupo Socialista, el señor Blanco. Muchas gracias. Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta o con la declaración institucional. Entendemos que es necesario hacerla porque cualquier violencia que se haga contra la mujer y por desgracia todos los meses y todos los, vamos a decir ya todos los días pero prácticamente todos los días vemos un caso, por lo tanto condena absoluta por parte de todos de cualquier símbolo cualquier acción violenta contra la mujer por el hecho de ser mujer simplemente además hoy yo creo que viene, o creemos que viene muy bien esta propuesta por una esencia de razón porque hoy es el día europeo por la igualdad salarial y hay que recordar Exacto. Hay que recordar que las mujeres ganan un salario medio un 20, de salario medio un 24% menos que los hombres. Un 24% menos que los hombres. O sea que si no igualamos a, a, a los trabajadores haciendo las mismas funciones malamente podremos igualar la sociedad. Por lo tanto las mujeres regalan casi dos meses, casi dos meses de trabajo al año. O sea, soy súper rentables. Entonces luchemos todos. Hoy viene bien esta propuesta por el día 8 de marzo, pero no olvidemos que hoy es el 22 de febrero y que es el Día Europeo por esa brecha salarial. Y que entre todos tendremos que hacer lo posible, primero en la Administración y luego fuera, para que esa brecha desaparezca y empecemos a igualar en, la, en lo que hacemos fuera de casa y luego igualar también en, lo que, en las tareas que se hacen en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. La portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que. Eh, además de agradecer la disponibilidad absoluta de todos los miembros del Consejo y en especial de los miembros de los compañeros diputados a la hora de reconducir y redactar esta propuesta yo quiero que se recoja así, que ha sido algo que hemos trabajado ayer entre todos he de reconocer que bueno la intención era tenerla con anterioridad, pero no ha sido posible, pero el trabajo de todos ayer ha sido arduo y lo hemos sacado adelante. Creo que refleja perfectamente, sin entrar en ningún tipo de demagogia política, eh, el sentir de todos en el día a día respecto del papel de la mujer en el ámbito laboral y en cualquier ámbito. Y la verdad es que me voy a permitir tomar las palabras del portavoz de Ganemos en cuanto a la igualdad y lo que entiende como igualdad efectiva. Y he de reconocer que, aunque en la redacción tal vez no. Como responsable y como presidenta del Consejo, de la mujer no haya sido capaz de redactarlo de forma adecuada. Veo que el sentido se ha captado perfectamente y lo que se quería reflejar es que en el medio rural, a pesar de que en todos los ámbitos y en el medio urbano se han dado pasos en el medio rural, aún nos quedan muchos más que dar, porque el hombre sea consciente del valor y el potencial que tienen las mujeres y las cualidades que podemos aportar a la convivencia en el día a día. Así que Agradeciéndole esa reflexión y como hoy es el día en el de la igualdad laboral, pues efectivamente eh, debemos conseguir que en el ámbito privado y en el se llegue a lograr las mismas tasas de igualdad que en la administración pública. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ortega. Pasamos a votación. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Ganemos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Queda aprobada. Pasamos al siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. Señor Vidal va a preguntar. Tiene la palabra. Gracias. Voy a hacer un ruego y es muy breve, pero le voy a poner antecedentes. En el pleno de diciembre de la, del año pasado, en el 2016, cuando se debatió sobre la relación de puestos de trabajo para este año, el señor Samillán... Puso la propuesta a los diputados y en el turno de intervenciones yo como portavoz del Grupo de Ciudadanos le reconocí que ciertamente tenía conocimiento de que había habido reunión previa con los sindicatos de la Junta de Personal y agradecí el gesto, pero le recordé que no aparecía por ningún lado el resultado de esas negociaciones y que por lo tanto no podíamos saber si a los representantes sindicales les había parecido bien, mal o regular el resultado de las mismas. En contestación a la alusión de la negociación sindical, en el turno de réplica el señor Samillán dijo que cito textualmente, ¿eh? en cualquier caso, sí, el trabajo de los representantes sindicales se hubiera, se hubiera oído si no estuvieran de acuerdo. Pues lamentablemente hemos tenido que oír que a los representantes sindicales, por un escrito que han registrado en la Diputación el día 20 de enero, no les ha parecido bien la negociación y, literalmente, en el escrito que nos han remitido a todos los grupos, dicen que, por unanimidad, han emitido un informe desfavorable sobre el calendario laboral, la relación de puestos de trabajo y la plantilla para el 2017, puesto que se han impuesto y no se han negociado las propuestas de la Administración. Por lo tanto, mi ruego se ciña a una cuestión muy concreta. Cuando se aborden en comisión o cualesquiera otros órganos de decisión o de gobierno en los que estamos representados los grupos políticos temas que afecten a Junta de Personal o al Comité de Empresa, como la plantilla, la RPT o el calendario laboral o otros aspectos, les rogaría que se adjuntara un informe con la opinión de estos representantes de los trabajadores de la reunión mantenida previamente y no que nos tengamos a, que enterar a posteriori por informes que, que registran en la propia diputación. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Señor Iglesias, ¿va a intervenir hoy? Don Eduardo. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, eh, traigo dos, dos ruegos. A ver, uno ya es un, un tanto antiguo, dado que viene dado de, de un turno de robos y preguntas de hace bastantes, bastantes meses ya en, en el Pleno, en el que desde nuestro grupo solicitábamos que se nos facilitara un listado de las, los eh, nombramientos de hijo adoptivo, de, de hijo predilecto, medallas de oro, eh, que mantenía la, la Diputación a fin de evaluar un poquitín eh, pues, eh, cuáles de ellos podían estar incumpliendo la ley de la memoria histórica. Eh, resulta que el día 16 de febrero, o sea, de este mismo mes, eh, ha habido un artículo eh, en el norte de Castilla en el cual la propia Asociación de la Memoria Histórica pide a la Diputación de Palencia que retire la medalla Franco. Eh, leo leo un, un trocito en el que dice: La Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia ha denunciado hoy que son muchas las entidades locales de la provincia que no cumplen con la ley de la memoria histórica. Y en concreto ha pedido a la Diputación Palentina que retire a Franco la medalla de oro de la provincia. Y dicen textualmente. No entendemos que muchos diputados provinciales, alcaldes y concejales de nuestros pueblos la sigan incumpliendo, bien por interpretarla a su interés o por ignorarla. En este sentido, la, la Asociación ha lamentado que los representantes públicos sigan minusvalorando una ley que emana de las Cortes y se han referido al caso concreto de la Diputación de Palencia, que la incumple a pesar de que en noviembre de 2016 aprobó una resolución en la que se comprometió a instar a las corporaciones locales de la comunidad a cumplirla. Y por ello, la propia asociación ha señalado que la institución provincial debería ser la primera que debiera cumplir con la ley, retirando las medallas de oro de la provincia a Francisco Franco, al exgobernador civil Víctor Fragoso del Toro y revocando las concesiones de hijo predilecto al exgobernador civil Ángela Bella Martín y la de hijo adoptivo al exgobernador civil Jesús López Cancio. Y además, eh, piden que se retiren los caracteres físicos de las pinturas murales de la escalera principal del Palacio Provincial en Palencia, que representan al presidente y los diputados provinciales y, y entre comillas textualmente dice que sustentaron la represión y dictadura del general Franco. A ver, eh, nosotros rogamos, bueno, ya más que un ruego, pues, eh, y lo lamento porque la palabra no nos gusta mucho, les instamos a que efectivamente cumplamos con la ley de la memoria histórica, dado que ya nos lo, nos lo están solicita, solicitando por, por otros eh, ámbitos. ¿no? Eh, vemos que la asociación tiene más, más datos de los que ustedes nos han facilitado. Y, por lo, por lo tanto, nos, nos agarramos un poquitín a lo que ellos solicitan y, por favor, les pediríamos que, que lo solucionen pues lo antes posible. Muchas gracias. Les, eh... les, les leo... Tengo otro, otro ruego. Ah, otro ruego. <laughs> Perdone, no sabía sí, que iba a hacer dos. Hoy, hoy vengo, Gracias. Vengo extenso hoy. Eh, el otro ruego es debido a una situación de malestar que se viene dando desde hace tiempo en la mancomunidad de Cerrato con respecto al, eh, a la asistencia social a las CEAS. Eh, ya en su momento, en alguna reunión mantenida con la diputada de Servicios Sociales, se le hizo ver que el ratio de trabajo que mantenían las TEAS de la mancomunidad hace rato estaba triplicado con respecto al de otras TEAS de la provincia. Y debido a eso se pidió a la Diputación que se reforzara este servicio con nuevos trabajadores sociales. Se daba la situación, además, de que siendo una mancomunidad en la que se encuentran algunos de los municipios más grandes de la provincia, sus TEAS no daban más de sí, llegando, de forma habitual, a tener únicamente un día semanal de atención en municipios de 6.500 habitantes. Recientemente se incorporaron cinco nuevos trabajadores sociales, de los cuales uno se derivó a la mancomunidad, dejando el ratio de este modo únicamente en el doble en comparación con otros CEAS de la provincia, además eh, comparado con esos CEAS que tienen menor volumen de habitantes que cubrir. ¿no? Eh, cuando se comunicó a Diputación que a todas luces eh, seguía siendo insuficiente y que lo que sería justo es incorporar además otro trabajador a mayores, eh, lo que se les dijo es que de los cinco trabajadores nuevos que se iban a incorporar, al menos dos iban a trabajar para reforzar el alfoz de Palencia. Eh, pues bien, no hace un mes que las trabajadoras sociales eh, nos hicieron saber que esa ayuda quedó en papel mojado, puesto que no ha sido tal, no, no han tenido esa ayuda. ¿no? Unido a esto, la mancomunidad recibió un escrito de Diputación instando a que el equipo de apoyo a familias de las CEAS, que parece ser tiene menor volumen de trabajo, de, debía hacerse cargo de otros municipios que ni siquiera forman parte de la mancomunidad. Y, como es lógico, desde la mancomunidad se pidió en contraprestación que se le reforzase la asistencia social. Algo que desde Diputación ni se ha contestado, pero eso sí, desde la mancomunidad se está cumpliendo con esa parte de ese, de ese acuerdo, digamos. ¿no? Eh, pero es que además seguimos, porque ¿cuál es nuestra sorpresa cuando recientemente, y debido a una baja de larga duración de una de las trabajadoras sociales, nos informan en un primer momento de que la Diputación sí que iba a suplir la baja de esta trabajadora, pero qué mala suerte? La persona que se encargaría de dicha suplencia también ha caído de baja de larga duración, con lo que finalmente se comunica a la mancomunidad que es esa entidad la que debe contratar a la trabajadora y asumir el sobrecoste, y que de no ser así, la Diputación restaría la parte económica correspondiente a la trabajadora de baja a la cantidad que, maja, que marca el acuerdo con la mancomunidad. Y es por esta regla de tres que yo me pregunto que si la asistencia social, que es competencia de la Junta, eh, nos viene derivada, si efectivamente se les va a decir lo mismo, ¿no? que nos den en el convenio marco la parte menos de esta trabajadora, no lo sé. Eh, por todo esto que he expuesto, eh, viene el ruego: pedimos que se rectifiquen estas decisiones, supliendo la baja de esta trabajadora por parte de Diputación, y que se incorpore un nuevo trabajador social a mayores para que las TEAs de la Mancomunidad del Cerrato puedan ofrecer un servicio completo a los municipios de la zona sur. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Pues tiene la palabra doña María José de la Fuente. Bueno, ha hecho usted alusión a varias cosas que, que no tienen que ver una con otra. Quiero decir, eh, la dotación de trabajadores sociales a las zonas básicas por normativa autonómica está correcta. Otra cosa es, a ver, está correcta. Está correcta. Otra cosa es que se pueda colaborar con la mancomunidad en reforzar los servicios lo más que se pueda y en esa línea estamos trabajando y yo todavía no he tenido ninguna solicitud de reunión ni de trabajo ni de nada para incorporar más trabajadores a la mancomunidad. Cosa, cosa que cuando quieran ustedes la tenemos. Esa de eso y de lo que ustedes quieran. Eh, se dotó efectivamente con una persona más de refuerzo cuando, cuando se pudieron contratar cinco profesionales más. Y hasta ahora que hayamos tenido noticias no, no había ningún problema, más cuando la mancomunidad, que es quien tiene contratado al trabajador que está de baja, no lo tiene sustituido todavía. Mire, en su momento, vamos a ver, en su momento, y con el único afán de colaborar con la mancomunidad, se valoró la posibilidad de que una persona de las que está a jornada parcial en el edificio de los servicios centrales de, de la acción social de la Diputación pudiera, pudiera incorporarse parcialmente a, a la Mancomunidad. Porque no puede contratar la Diputación porque la Diputación no es titular de ese contrato. No puede sustituir a un trabajador que no está contratado por ella. Entonces, ahora mismo se está elaborando dos informes técnicos, uno por parte de la intervención de esta casa y otro por parte del jurídico de los servicios sociales, porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no con buena voluntad lo que se pretendiera reforzar no contratar porque no se puede, ya se lo he explicado al presidente de la mancomunidad también. Partiendo de ahí, me alegro de que les preocupe mucho la atención social en la zona, porque son ustedes corresponsables desde el minuto en que tienen trabajadores contratados. Por otra parte, a mí también me preocupa, de hecho, ¿por qué se cree usted que estamos instando a la, Man a la mancomunidad a que contrate? Porque efectivamente estamos con un trabajador menos en esa mancomunidad, porque está sin contratar una baja por, por enfermedad que se ha producido ya va para casi dos meses. Entonces, efectivamente, hace falta contratar una persona en la mancomunidad y la tiene que contratar quien es el titular de ese contrato, porque es una sustitución de una persona que está de baja. Los costes, mire, la Diputación transfiere a los ayuntamientos o mancomunidades lo que recibe por el Acuerdo Marco. Hay mancomunidades o ayuntamientos que por su convenio pagan cantidades distintas a los trabajadores, que son más elevadas. Pero en eso la Diputación no puede entrar. La Diputación paga lo mismo por un trabajador que esté contratado por ayuntamiento o mancomunidad que por un trabajador que contrata directamente. El sobrecoste lo trae el trabajador producido por estar aplicándose en el convenio del ayuntamiento de la mancomunidad. El sobrecoste no se produce cuando una persona se pone enferma. Sobre coste se produce habitualmente para la mancomunidad porque tiene un convenio superior a lo que están recibiendo a los salarios que están percibiendo los trabajadores sociales contratados directamente por, por la Diputación, que además es lo que se recibe por el acuerdo marco. Entonces, en este marco que estamos hablando de verdad, que yo también estoy deseando de tener los contactos que sean necesarios para arreglar esta situación, pero la situación la tiene que arreglar, el que es titular del trabajador. Y eso se lo he explicado. Al, al presidente de la mancomunidad por teléfono. Además, se están elaborando dos informes jurídicos para que no haya ninguna duda de que esto es así, porque podía haber alguna duda, pero este tema se está estudiando en profundidad. No crea que este, que este asunto se ha dejado de lado y se está sin, sin hacer caso de él. O sea, que estamos trabajando sobre ello, trabajamos con la mancomunidad todo lo que quieran, de verdad, y con toda sinceridad se lo digo, pero en el marco que es posible y asumiendo lo que es posible. La, la Diputación transfiere a la mancomunidad el dinero que corresponde a los trabajadores contratados. Si ustedes no tienen trabajador contratado, no recibirán el dinero, pero simple y llanamente porque no está ese trabajador en activo. Es lo único que se ha dicho. Y en ese marco, que es el marco que, que tenemos y en el cual tenemos que intentar avanzar y mantener los servicios, hablamos y cuanto antes lo que sea necesario. Pero, pero la responsabilidad es compartida desde el momento en que la mancomunidad tiene trabajadores que prestan atención social y servicios sociales. Gracias. Sí, claro. A ver, eh, que, que, que me diga la señora diputada que no, que no ha habido reuniones, o sea, usted y yo las hemos tenido directamente y ahora me está diciendo que ha estado hablando con el presidente de la mancomunidad. Por, por, teléfono. O sea, por teléfono. ¿Perdón? Por teléfono. Que es que ha dicho ah, por teléfono. No, bueno, pero, pero eh, esos contactos han existido, de hecho. Eh, decía, además, palabras suyas eh, anteriormente, eh, cuando estábamos hablando de, de sanidad en la moción de antes, hay que buscar lo mejor para la provincia en cuanto a recursos efectivos y, eh, sobre todo, en recursos humanos. Eh, esto también es un servicio eh, fundamental. que pasa? Que ahora ya no hay que buscar el mayor, eh, eh, la mejoría para la provincia. No, nos escudamos en el sobrecoste, a lo mejor en la diputación, no es que. La mancomunidad, al final, resulta que tiene eh, la potestad de todo. Cuando es una cosa que viene delegada de arriba abajo, de la Junta de Diputación, de Diputación a la mancomunidad, al final, la mancomunidad es eh, la responsable última de todo, parece ser. Eh, nos decía que es que eh, querían ustedes, a lo mejor, reforzar con medio trabajador más. Bueno, pues eh, les agradecemos que, que efectivamente fuera así, por lo menos. Eh, pero, pero nosotros creemos que esto, eh, verdaderamente, quien tiene el pot, eh, la potestad económica, quien, quien verdaderamente tiene más eh, potencial para, para hacer ese gasto, es la diputación más que la mancomunidad, porque efectivamente la mancomunidad eh, tiene que hacer frente a un sobrecoste, por lo que usted comentaba, por los convenios más altos, por antigüedades, por lo que fuera. Pero es que el trabajador o trabajadora social que entrase nuevo no tendría ni esas antigüedades ni esos pluses, a lo mejor, que la persona que está de baja sí tiene. Entonces. Bueno, yo creo que efectivamente nos podemos eh, reunir, eh, hablarlo, pero creo que no, no podemos decir que sea la mancomunidad y nos lavamos todos así las manos y aquí no ha pasado nada. Yo creo que aquí la responsabilidad, como bien digo, viene de arriba abajo. Gracias. Señora de la Fuente tiene la palabra. Creo que mantenemos una relación lo suficientemente cercana y cordial como para que se intenten retorcer las palabras que yo he dicho con respecto a la asistencia sanitaria y aplicarlas a esto como si fuera una contradicción. Yo estoy diciendo exclusivamente que cuando la mancomunidad tiene trabajadores contratados, es la responsable de sustituirlos cuando están de baja. Porque no, una, una institución no puede contratar la sustitución de un trabajador que no es suyo. Y eso es, lo que hemos explicado. ¿Eh? eso es lo que hemos explicado. ¿Y qué es lo que va a recibir la mancomunidad? El dinero que corresponde a lo que reciben todos. Los ayuntamientos que tienen trabajadores en esta situación, que es el dinero que proviene del acuerdo marco, que hay sobrecoste, pero es que el sobrecoste está dentro de la mancomunidad o de otros ayuntamientos porque tienen convenios más altos. La Diputación está traspasando los trienios también. Sí, sí, sí. El complemento de destino y el complemento específico que ustedes tienen no lo, tiene la, no lo tiene la Diputación para sus trabajadores. Lo tienen ustedes y algunos otros ayuntamientos para sus trabajadores, entre los cuales en este caso se encuentran trabajadores sociales. Entonces, dentro del campo de lo posible, de verdad, trabajemos esto lo mejor que podamos. Pero que no se diga. Claro que mantuvimos una reunión hace mucho tiempo, cuando se dotó del tercer trabajador social a la mancomunidad. Los servicios. Técnicos de, 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 de servicios sociales y yo misma fuimos a Villamuriel y mantuvimos una reunión, claro que sí, para explicar que se incorporaba una persona más, dónde iba a trabajar, qué, qué tipo de actividades iba a desarrollar. Eso es lo que hemos, claro que lo hemos hecho. <laughs> eso es ayudar a la mancomunidad y eso es dotar de recursos a la mancomunidad, que es poco, que es mucho. Pues hombre, yo de verdad que agradezco que esté aquí es poco, porque llevamos todavía con menos desde que ese, esa trabajadora se puso de baja y no se ha contratado. Así que vamos a ver si lo solucionamos. ¿vale? A ver, eh, el sobrecoste del que estamos Don hablando. Bueno, Eduardo, si le parece, sí, es que yo creo sí, que vamos... esta discusión todos sabemos dónde están ustedes. Quiero sí. decir, en, ustedes me refiero a todos, eh, en este caso a los servicios sociales y usted. Hagan esa reunión, arreglen las cuestiones que tengan que resolver para que sea posible. Eh, dar el servicio en función de las responsabilidades y de la legalidad. Y lo digo porque creo que las posturas han quedado muy claras y habrá muchos más compañeros que quieran hacer ruegos y no me puede decir que no le da la palabra porque se la he dado dos veces. Y ya, si vamos aquí a intentar convencer, pues creo que esa, con esa convicción la deberían hacer ustedes en una reunión que le ha ofrecido la señora eh, diputada. Si me lo si me lo facilita, pues, pues se lo agradezco. Hay, hay matices en los que no estamos hablando de lo mismo. Me parece que el sobrecoste no estamos hablando de la, de, del mismo sobrecoste. Bueno, pero eso no pero afecta bueno, a la petición hace, suya, al ruego suyo. Eh, podemos sí. hablarlo después. ¿no? Lo digo que faciliten un poco también la labor de la Presidencia, porque si no podemos seguir aquí vale. eh, debatiendo. Otro. Gracias, eh, gracias a usted. Eh, ruegos, señor Iglesias. Sí, muy brevemente. Eh, me sumo un poco a... No voy a enumerar todo lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos, pero sí que en base al escrito registrado me parece interesante eh, hacer el ruego eh, de que sea un tema a tratar dentro de la comisión de personal. Me parece que tiene la suficiente enjundia como para no vamos a estar debatiéndolo tampoco aquí ahora, no hay ningún punto del día al respecto, pero sí que me parece que un escrito del comité de empresa en este aspecto sí que debería por lo menos llevar eh, una... Un tema, un punto del día en, en la comisión de, de personal. Y luego, si me permiten, no soy de rendirme fácil, pues simplemente quería dedicar el voto del punto sobre la salud a una compañera de Saldaña que se quedó, la tuvieron que sacar del centro de salud a ella con su abuela porque la doctora tenía que cerrar para atender. Una urgencia que tenía que salir con, con su coche y no había nadie en el centro de salud, y se quedó con una persona de más de 80 años en la calle a la que tenían que atender también en urgencias. Y me parece que esa es la realidad de la sanidad palentina y quería dedicarla el voto anterior. Pues muchas gracias, señor Iglesias. Eh, señor Merino, tiene la palabra. Buenos días, gracias. El ruego que voy a formular tiene que ver con las carreteras provinciales. La Diputación de Palencia tiene asignados, y es responsable por ello, de más de mil kilómetros de carreteras provinciales. Ello, sin duda, implica, por supuesto, responsabilidad y gran esfuerzo económico para su conservación y mantenimiento. En los últimos meses, el Grupo Socialista ha recibido quejas de ciudadanos, incluso de algunas instituciones de la zona de Cerrato y Campos, donde se quejan de deterioros y de zonas en mal estado. Comprobado esto, pues eh, coincidimos que efectivamente hay zonas de carreteras del Cerrato, sobre todo las convergentes y radiales a Cebico de la Torre y Alba de Cerrato, que están en un estado lamentable. Rogamos se tenga en cuenta esto por la Diputación Provincial, área lógicamente de infraestructuras, vías y por sus técnicos y políticos para que una vez valorado se proceda a una urgente reparación, reparación que no pedimos que sea transformación de grandes infraestructuras en las carreteras, sino a veces una operación urgente y rápida de bacheado puede dar unos extraordinarios resultados. Gracias. Muchas gracias, señor Merino. Tiene la palabra el señor Alonso. Gracias, presidenta. Como bien ha dicho, la Diputación de Palencia tiene más de 1.035 kilómetros. Lo que estamos haciendo, y vamos haciéndolo, es un estudio de las necesidades más prioritarias. Evidentemente, eso no significa que no atendamos puntualmente todos aquellos problemas. Precisamente, una de las zonas que estaba hablando, el otro día me trasladó al propio alcalde, que van allí mes y medio los de vías y obras. Eh, bacheando, ¿no? En ese aspecto. Quiero decir que independientemente de las actuaciones que hagamos puntuales el mejor, en mejoras, ensanchamientos y en arreglar nuevamente el firme, no abandonamos para nada el propio mantenimiento de bacheos. ¿eh? En cualquiera de los casos miraremos a ver y me encargaré de que miren eh, conciencialmente la situación, pero sí que me extraña porque precisamente el otro día me lo criticaba un alcalde, ¿eh? De que llevaban, no, a lo mejor lo exageró, ¿eh? Eh, pues llevan aquí mes y medio bacheando. Pues me pareció un poco exagerado, entendí que era algo. Pero que en cualquiera de los casos no abandonamos eh, ni el bacheo de, de esa zona ni de ninguna de las otras. De todas maneras, miraremos a ver en qué situación. En cualquiera de los casos, las intervenciones que hacemos. Eh, de mejoras ese ensanchamiento siempre es con criterios técnicos de las prioridades que desde el servicio entienden que se deben ejecutar con anterioridad. Pero digo, no en cuanto al bacheo, que lo hacemos a nivel provincial, pero de todas maneras me informaré exactamente a ver cómo está esa situación. Muchas gracias. Eso esperamos. Pues muchas gracias. También le digo, don Jesús, que... Se va a iniciar la carretera de Castrillo ahora mismo en la zona del Cerrato y la de Valdecañas a Torquemadas también se ha ejecutado en este año en el presupuesto. Lo digo un poco a efectos de que como usted solicita esa comunicación que sepa que es una prioridad para nosotros el que, desde luego, las carreteras estén in, en las mejores condiciones y, como se ha dicho en otra intervención, dentro de nuestra disponibilidad eh, presupuestaria. Eh, Doña Carolina tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Este pasado lunes, la señora presidenta mantuvo una reunión con la Junta para la mejora del transporte en la montaña palentina, en concreto para la línea de comunicación Guardo Cervera Aguilar. Y nos gustaría rogarla que nos diera a conocer en qué van a consistir esas mejoras y a las conclusiones a las que se llegó en esa reunión. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Es una preocupación constante para los representantes provinciales y, desde luego, para el equipo de gobierno la mejora de la movilidad, porque eso supone calidad de vida para la movilidad de los ciudadanos del medio rural. Sobre todo, si entre todos reconocemos que así lo hacen todos los representantes de los grupos, que hay en situaciones geográficas que tienen una mayor dificultad de accesibilidad y de movilidad, como puede ser la zona de la montaña. Esa preocupación eh, también viene cuando dice que inste la presidenta al consejero. Bueno, pues es, forma parte de, de una conversación que tuve con el consejero de fomento. Quedé en reunirme con el director general de transportes, que es la persona que vino. Y desde luego lo que vamos a hacer es un estudio. No le digo que hayamos llegado a ninguna conclusión porque todavía no, no hemos llegado pero vino el director y sí que vamos a hacer una propuesta y vamos a hacer un estudio conjunto de quién tiene las competencias en materia de transporte, que es la Junta de Castilla y León, pues para intentar avanzar en una propuesta de mejora de movilidad en lo que es un eje transversal y que creemos que es muy importante, por lo menos desde el equipo de gobierno de la Diputación, que es un eje transversal de toda la Montaña Palentina, que en estos momentos como tal, como eje transversal no existe. Por lo tanto, Creemos en la necesidad de que exista ese eje transversal, que dé movilidad a los ciudadanos de ese eje del norte, y vamos a trabajar, y lógicamente como administración provincial, pues vamos a, a proponer y a trabajar en una propuesta que mejore esa comunicación. Estoy segura de que ustedes comparten esa necesidad y que don Jesús, que estará preparando su pregunta, pues eh, probablemente esté, esté de acuerdo ¿no? en que en estos momentos independientemente de los núcleos intermedios, pues un eje entre Guardo, Cervera y Aguilar pues debería es un planteamiento razonable ¿no? el estudiar si existe esa posibilidad, que ahora no existe Gracias por su pregunta Don Mariano Muy bien, muchas gracias Presidenta, buenos días Una pregunta muy sencilla eh, bueno, en fechas eh, pasadas eh, en, en la Comisión de Turismo, bueno, encabezada por el, por el del diputado del área, hemos estado haciendo un repaso, bueno, por lo menos eso se nos ha comunicado de lo que, cómo ha funcionado las distintas eh, visitas, las visitas en los distintos activos de, que tiene la institución provincial. Eh, bueno, sí que es verdad que nos ha llamado la atención la diferencia que aquí hay de visitantes entre los dos barcos, el Juan de Omar y el Marqués de la Ensenada, y por eso hacemos una pregunta muy concreta. ¿Se ha dirigido el Ayuntamiento de Fromista a esta institución para, de alguna manera, trasladar el barco, el Juan de Omar, a la zona de Fromista, al canal, de, al tramo del Canal de Castilla de Fromista, o a alguna asociación de turismo de la zona? Gracias. Esto es una vieja petición del Ayuntamiento de Fromista. Yo creo que desde el, desde el principio de que se puso ese barco, siempre Fromista ha manifestado su interés por, por contar con una embarcación en la localidad. ¿Y por parte del Grupo de Gobierno se ha valorado esta opción? Bueno, como, como informamos en la comisión, todo el tema referente al canal, a las embarcaciones y todo esto que lo estamos estudiando más en profundidad y con una propuesta va a ser llevado a comisión. Muchas gracias. Señor Blanco. Eh, un ruego. Eh, rogamos, por favor, que en la próxima comisión de servicios sociales se nos facilite un informe exhaustivo de cuántos equipos de apoyo a familias hay en la provincia de Palencia. Además en ese informe se refleja el número de miembros de cada uno de los grupos, quién es el titular y si es posible un informe jurídico sobre la red. quién es el titular de los trabajadores, si es la diputación o si es el ayuntamiento o quién es. Y además un informe jurídico sobre si existe corresponsabilidad en ese sentido por parte de la diputación o por parte de cualquier otra administración de prestar servicios fuera del ámbito laboral al que pertenece. ¿Me explico? Porque, si los trabajadores pertenecen a una administración y esa administración, en este caso, por ejemplo, Mancomunidad de Cerrato, es responsable, no deberá ser muy legal que ese trabajador preste servicios en otras zonas o en otros ayuntamientos que no forman parte de esa mancomunidad. Exacto. Por lo tanto, eh, eh, rogamos que se haga un informe en ese sentido para, para que, que tengamos constancia clara de, del tema. ¿Vale? Siguiente, una... Vale, cuando... No, bueno, lo antes posible, lo antes posible. No, no tiene que ser... Pero lo antes posible. Y una pregunta. Eh, sobre la jornada formativa que se realizó por parte de la diputación en una empresa, eh, al parecer era para una cuestión de adaptación o de cómo se habían adaptado a los cambios tecnológicos. Y la pregunta, son muy concretas, qué conclusiones se han sacado. ¿Se va a adoptar alguna medida para mejorar esa adaptación? ¿Se va a adoptar algún nuevo instrumento tecnológico a los, o algo por el estilo? O, a, una pregunta fácil, ¿ha sido provechosa la jornada en una empresa privada? ¿Es homologable el funcionamiento de una empresa privada al de una pública? En definitiva, la primera pregunta, ¿qué conclusiones se han sacado al respecto? Gracias. Pues muchas gracias, señor Blanco. Yo creo que esta pregunta, a lo mejor yo no soy quien la debería contestar, a lo mejor la deberían de de contestar los trabajadores de esta casa que fueron a esa jornada. Yo, sinceramente, le voy a plantear dos cuestiones. Una, yo creo que aprender siempre es interesante y aprender en un momento de cambio, como está la sociedad en todos los ámbitos. Creo que, al revés, las administraciones no nos podemos quedar al margen, sino que debemos de participar de todos de esos procesos de cambio, de manera individual, profesional, cada uno nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Y desde luego también por un planteamiento de ver qué sucede fuera y cómo hay organizaciones que plantean y dan solución a esas urgencias de cambio. También le digo que sí que hay muchos principios de la actividad privada que son aplicables a la administración pública. Hay otros que no, pero hay muchísimos principios y procesos de análisis que se pueden trasladar de un ámbito a otro. No somos eh, sociedades ni, ni estamentos estancos, si me permite. Y por lo tanto, yo sinceramente creo que resultó interesante y en segundo lugar le diré que sí que hemos pedido parte de alguna documentación para ver si podemos hacer un taller, bueno, pues incluso pues de, para trabajar en equipo, para mejorar las relaciones de, de los propios equipos de cada área etcétera. Por lo tanto, creo que dedicarse una mañana a formar y a informar, pues sinceramente creo que, es, creo que es interesante para ver cómo trabajan otros equipos y creo que es bueno como organización salir, salir en grupo y ver que tenemos un objetivo común y es que la institución cada día mejore y que sea más eficiente, más eficaz y desde luego que esté mejor al servicio de los ciudadanos de Palencia, que es para lo que estamos. Yo, esa es mi percepción, allí hubo personas que se quedaron sorprendidas de cómo se resuelven y cómo se organizan algunas cosas y en todo caso creo que es interesante y desde mi punto de vista se puede plantear en esa empresa y en otras muchas, o sea, yo soy partidaria de hacer, si me permite, eh, equipo y no tanto con el equipo de gobierno sino el, los propios equipos de diputación de funcionarios que haya una transversalidad mayor y eso da oportunidad de mayor relación personal de convivencia y de aprender como no desde otros ámbitos creo que seguimos en edad de aprender hoy que hemos hablado tanto de edades Doña Rosa. Buenos días. Mi ruego es en relación a los polígonos industriales. Tenemos bueno, un problema en la provincia de despoblación, y lo cierto es que si tuviéramos una mayor industria tendríamos más puestos de trabajo. Si tendríamos más puestos de trabajo, es evidente que la consecuencia lógica es que tendríamos más ciudadanos en nuestros municipios. Son muchos los, los polígonos industriales, vemos que algunos por completo están vacíos, otros tienen mucho terreno por el que vender. Eh, hay polígonos industriales que en su día los eh, invirtió y los construyó la empresa dependiente, el organismo dependiente de la Junta de Castilla y León. A veces a los ayuntamientos se nos acercan eh, industrias que quieren eh, ponerse en los polígonos, pero lo cierto es que nosotros lo poco que podemos hacer si no tenemos suelo industrial propio que suele ser el caso, es remitirles a la Junta de Castilla y León al organismo autónomo y a partir de ahí perdemos la pista. Yo creo que es muy importante, por todo lo expuesto, que podamos hacer y se pivote desde la Diputación eh, pues una reunión con el organismo dependiente de la Junta de Castilla y León que tramita y gestiona todas estas cuestiones para que nos explique bueno, pues el suelo a disposición de las empresas, parcelas, disponibilidades, precios. Pero además y sobre todo también podamos trabajar de manera conjunta y se pueda pedir una reunión de manera conjunta entre Diputación, este organismo autónomo al que me he referido, y los propios ayuntamientos para hacer una política proactiva para poder poner en el mercado y que esto sea una política más eficaz y podamos eh, atraer a empresas que tan necesario es el tejido industrial para nuestros, para nuestros municipios. Por tanto, lo que planteamos es que se solicite desde Diputación y, evidentemente, se, se pida una reunión en la que contemos con todos los municipios o los representantes de los municipios que tengan eh, polígonos desarrollados y gestionados por, por este organismo para que nos informen y, entre todos, pongamos sobre la mesa pues, posibles opciones, eh, posibles políticas para poder, en la medida de, las, de nuestras posibilidades de cada uno, eh, promocionar estos polígonos industriales y que se puedan asentar más empresas. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el diputado de Promoción Económica. Pues muchas gracias por, por el ruego. Esto se podrá evaluar esta, esta solicitud, a ver cómo se puede organizar esta reunión. Si bien sí que le quiero comentar que a mediados del año 2016 sí que hubo una jornada organizada por, por ADE en el Servicio Territorial de Sanidad en la, en la sala que tienen de, de actos. Donde se evaluaron, entre otras cosas, las líneas nuevas de ADE, pero también eh, la situación de los polígonos, porque hacía poco que había sido aprobada la rebaja en el precio del suelo, una rebaja sustancial, que creemos que era la, me la mejor línea de promoción que podía haber. Como sabe, hubo mm, suelos que se afectaron casi al 50% en la valoración de los precios. Yo, concretamente, le puedo hablar del de mi localidad, que desde que se ha producido esa, esa bajada de precios se han vendido 15 parcelas y se han escriturado. El. La, el, la otra línea que podemos tener de apoyo a estos polígonos cuando pasan la, las infraestructuras a ser urbanas es la línea de promoción del suelo industrial municipal, cuando, no la parcela, me refiero a la, la infraestructura, que, que en breve pues también tendremos que llevar la, la conveniente convocatoria a la Comisión de Promoción Económica. Don Jesús tiene la palabra. Bueno, voy a ser rápido. Eh, ya he acabado. Ah, no. Eh, eh, hoy tampoco tengo muy claro si tengo que hacer un ruego o una pregunta. Como está encorsetado el tema este de ruegos y preguntas. Eh, a veces tendemos a valorar el patrimonio, pues normalmente si es grande o si es... O si es, bueno, pues, llamativo, ¿no? En este caso, vamos a viajar a, a la zona de, de, de Valdivia, ¿no? Una zona patatera. Eh, digo, porque hay buenas patatas. Eh, en el caso este es en, en Villarén de Valdivia, donde tiene un ermitorio rupestre, eh, que es la, la, la ermita de San Martín, que está eh, totalmente abandonado allí... Eh, tiene dos placas, una que no pone nada, supongo que algún día puso algo, no sé. Seguramente pondría, no me dejéis abandonar o algo así, ¿no? Y la segunda es una, una, una placa de un plan de, de, de dinamización que hubo en la Montaña Palentina de hace unos años. La una, ya digo, no, no pone nada y la otra, pues está tirada allí como diciendo, a ver si viene alguien y me pone en condiciones, ¿no? La verdad es que la inversión no es muy grande, pero sí se podría hacer algo, sobre todo no pudiéndose de acuerdo con, con el Ayuntamiento de Pomar, que es donde pertenece esta pedanía. Está en un camino impresionante, porque de, por ahí se pasa también hacia la zona del Bernorio, donde hay otro tipo de, de trabajos que se están realizando. Pues esta vez conviene mirar a la derecha, según se sale de, de Villaren, se mira a la derecha y allí tenemos la, la ermita de San Martín. Eh, se podía, ya digo, ponernos de acuerdo con el ayuntamiento de, de, Ponar, de Pomar, vallar eh, ese recinto que es, pasan todos los días los animales allí por encima, pues yo creo que eh, sin ningún tipo de, de daño aparente, pero poco a poco se va, se va haciendo daño. ¿no? Eh, no, 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 no cuesta mucho hacerlo. Eh, valorizaríamos esa parte, no dejarlo allí. Eh, de cualquier forma, eh, sería agradecido y así, cuando cambiemos lo de ruedos y preguntas, pondremos ruegos, preguntas y agradecimientos. Entonces, pues parte del equipo de gobierno dirá, oye, ¿qué hemos hecho esto? Y nosotros diremos, oye, pues agradecidos. ¿eh? Muchas gracias, don Jesús. No tenemos claro, desde luego, titularidad de la Diputación Provincial no es. Tendremos que ver primero de quién es la titularidad. Ese. No sé si lo sabe usted. si... Pero en todo caso, tomamos nota para los acuerdos que podemos tener, si es del obispado, etcétera, para, para poderlo mirar y, en su caso también, eh, evaluarlo e incorporarlo, si es posible, a la señalización turística cuando se vaya, cuando se vaya a hacer. ¿eh? Pues muy bien. Muchas gracias, don Jesús. Se levanta, si no hay más ruegos, ni preguntas, ni agradecimientos. Se levanta la sesión.